Muy buenas amigos, ¿qué tal? Un saludo, 1-2, probando, se me oye, hola, probando 1-2, yo creo que sí, ¿verdad? Bueno, un saludo a toda la gente que nos esté escuchando ahora mismo en directo. Voy a bajar un poquito la música, se me ha roto la sujeción del micro, espero que se oiga medianamente bien. Bueno, David FF, Chloe, Salvador de la Patria, Caballero Nocturno, Chloe, estoy viendo por aquí, Adrián 9, se oye bien, ¿verdad? Carlos Martínez, muy buenas, Mari Carmen Benítez, Cajita Desastre. Bueno, un saludo para todos los que estáis ahora mismo escuchando, si estáis en diferido o si estáis en el canal de iVoox, María Pilar Torroba, muy buenas. Vamos a tener una noche interesantísima con uno de mis hermanos aquí en YouTube, que es Patricio Carrasco, bombero químico, y vamos a resolver hoy muchas dudas. En primer lugar, por supuesto, ¿se puede modificar el clima con esta tecnología llamada HARP? ¿La han utilizado en Irán? ¿Por qué hay tantos terremotos en España? ¿Tendrá algo que ver? ¿Y qué pasa con los incendios de Australia? Y la verdad de lo que ha sucedido en Tarragona. Tenemos la presencia de Patricio, que sabe mucho de estas cosas, bombero químico, como acabo de comentaros, y nos va a sacar de dudas de muchos temas. Así que si me dais un minuto, infórmate, creo que está en directo ahora mismo con STC Vlogs, con Adán, y no sé si le dará tiempo a entrar. Yo supongo que sí, si no, tendremos que pegarle o algo. No, es broma. Bueno, ahora intentaré conectar con Infórmate, y si no, luego entrará. Y Patricio Carrasco ya me está esperando. Así que si me dais 30 segundos o un minuto como mucho para que yo me ponga en contacto con ellos, y vosotros mientras tanto le deis al like, compartís en las redes sociales y estas cosas que se suelen hacer, pues así el mensaje le llega a mucha más gente. Lo dicho, me pongo en contacto con ellos y empezamos. Gracias. Vamos a intentar conectar con Patrick, a ver, aunque no me contesta por Skype, pero yo supongo un minuto, me pide un minuto. Bueno, pues en un minutito llamamos enseguida a Patricio Carrasco y damos la bienvenida a la gente que va llegando aquí al directo. Un saludo, la verdad, Osara Libres, muy buenas, Índigo Conspiralógico, que no te había saludado antes, un saludo para todos, ay, que no me ahogue. Lo dicho, vamos a darle un minutito a Patrick, mientras tanto os repito lo que vamos a la temática que vamos a tratar esta noche. En primer lugar, sacar de dudas, porque todavía se sigue considerando teoría de la conspiración, con todas las patentes y todas las pruebas que hay de todo esto. Pero bueno, Patrick, que es el que sabe, nos va a explicar qué es el HARP, qué es esta tecnología, si se está utilizando. No lo sabemos, porque en mi opinión, esto que ha sucedido en Irán, cerca de una planta petrolífera, perdón, de una central nuclear en Irán, no, yo creo que esto ha sido un antes y un después en este conflicto que ha habido entre Estados Unidos e Irán. Terremotos en España, también tendrá algo que ver todo esto. Australia, como él es bombero químico, también. No sé si el HARP tendrá algo que ver con todo esto, pero vamos a esclarecer un poquito lo que está sucediendo en Australia, que supongo que tendrá mucho que ver con lo que ha sucedido en otros famosos incendios que hemos tenido el año pasado, Canarias, el Amazonas, por ejemplo. Y para el final, con todos los respetos, por supuesto, y con toda la sabiduría que tiene Patrick, vamos a intentar saber qué es lo que ha pasado realmente en esta central petroquímica al sur de Tarragona, que ayer hubo una fuerte explosión, con ha habido un fallecido, si no me equivoco, y decían las autoridades que no era tóxico. Bueno, pues Patrick tiene mucho que decir en esto. Repito, él es bombero químico, o sea que esto, otra cosa no, pero de esto sabe mucho. Y ¿era tóxico? ¿No era tóxico?
nos va a sacar de dudas él en un minutito. Bueno, pues le vamos a ir llamando ya, que yo creo que ya estará preparado. Vamos a ver si que no moleste mucho el timbre del Skype, que yo creo que andará ya por aquí. Y mientras tanto, miramos a ver si Infórmate por ahí quedó libre. Yo creo que ya está por aquí. Patricio Carrasco, buenas noches. ¿Me oyes bien? Afirmativo. ¿Qué tal, compañero? Buenas noches, bienvenido. Gracias por dedicarnos tu tiempo, tío, y explicarnos bien qué es esto del Harvey, todas las dudas que hay con Irán, Australia, Tarragona. Bueno, vamos a hablar de un montón de cosas hoy, Patri. Muchas gracias. ¿Estás todo bien, todo correcto, como dijo el sabio? Sí, hombre, pues ayer, como comprenderás, después de lo de Tarragona, pues me pilló yendo al trabajo, ¿no? Y estaba pues sufriendo también por toda la gente de ahí, compañeros que estaban allí, porque eso es brutal, ¿no? Y claro, y entonces tú eres más, sobre todo con el producto que se había tratado y todo. Entonces, cuando oye a los medios de comunicación decir eso de una forma tan embustera, como empezaron a hablar, y también a Quinto Raya, toda esta gente, medios de comunicación y políticos todos diciendo mierda y mentiras, pues es lo que te toca un poco la moral, ¿no? Patrick, ¿te podrías acercar? Voy a hacer otra cosa mejor. Voy a conectarme un micrófono, ¿vale? ¿Te ahí, parece? Ahí te digo perfectamente, ¿eh? De todas formas. Me voy a poner un micrófono, si quieres. Como tú quieras. ¿Vale? Póntelo. Vale, un segundo y me equipo. Vale, voy a ver si... Bueno, Infórmate, supongo que seguirá en directo con Adán de STC Blog. De momento nos quedamos nosotros y luego Infórmate si se puede incorporar al directo, que lo haga y le metemos en llamada rápidamente. Bueno, vamos a darle tiempo a Patrick para que se ponga un micrófono nuevo, que lo que tiene que decir hoy creo que es de vital importancia para saber lo que está sucediendo en el mundo y lo que puede suceder, ¿no? Estas pueden ser las futuras guerras, siempre lo hemos dicho. Las guerras ya no van a ser... Si llegan a verlas, que creo que sí, no van a ser como las hemos conocido hasta ahora, ¿no? Hay muchísima tecnología y el propio Donald Trump lo dijo, ¿eh? Cuando explicó el ataque que había hecho a Irán, ya lo dijo. Tenemos tecnología de última generación y mucho ojo, ¿no? Así resumido. Y no sé si puede ser el HARP, pues una de ellas. Yo creo que sí. Pero bueno, ahora Patrick nos explica. La Patrick, tú cuando estés me das un toque. No sé si lo tendrá ya conectado. Vamos dando la bienvenida a la gente que se va sumando, a los 120 que estamos ahora en directo y esperando a que Patrick se conecte el micrófono para poder desarrollar. Patricio Carrasco, ¿estás por ahí ya? ¿Lo tienes? Sí, ¿me escucháis bien así? Si hablas un poquito más alto, mejor todavía, pero bien, sí. Yo te ajusto para que no te preocupes. Mejor así, espera. Perfecto. A ver. Probando 1-2. Se te oía bien, ¿eh? No te preocupes. Oigo como una especie de ruido de fondo. Puede ser mi micro, que está tan sensible que escucha hasta el ventilador del ordenador. Ese soy yo. Si no te molesta mucho. No me molesta. Tú pues... no me molestas, Marco. Y tu ventilador tampoco. ¿Es amigo tuyo tu ventilador? Es de toda la vida. Si no fuera por él, no estaríamos conectados. O sea que. si te hace algo tu ventilador, me lo dices que le saco el lanzallamas y le prendo fuego. Venga, vale, no te preocupes. Este momento me trata con cariño. Bueno, Patrick, pues cuando quieras, rompemos el hielo y vamos a la pregunta del millón, ¿no? ¿Se puede modificar el clima con esta tecnología que se llama HARP? Pregunta para abrir el melón, pero de golpe, vamos. Pues claro, contundente, ¿no? No hay ninguna duda. Sí. Es que se creó para eso. Pues cuéntanos. Bueno. Antes de nada, quisiera decir lo que significa la sigla HARP, ¿no? Pues no voy a empezar por ahí, porque siempre empieza todo el mundo HARP, High Active Aurora Research Program. Vale, ya lo he dicho, no. Bueno, pues un programa de investigación, ¿vale? Para la aurora boreal con ondas de alta frecuencia, ¿no? No es algo que la gente tenga claro, ¿verdad? Porque tendríamos que hablar sobre lo que es la ionosfera y tendríamos que hablar de lo que son ondas de alta frecuencia y luego ondas de extremada baja frecuencia, cómo se interactúa con esto, qué es lo que se produce. Meter muchísimos datos de golpe. Entonces vamos a hacerlo de una forma muy paulatina, pero también breve y amena, ¿de acuerdo?
imaginaos, todo este tipo de ingenios, por así decirlo, que fíjate que esto data hasta de Tesla, y realmente el inventor del hard, sin saberlo, por así decirlo, fue Nikola Tesla, en este caso, ¿vale? Nikola Tesla fue el que dijo que se podía empezar a interactuar con la ionosfera, ¿no? La ionosfera, no sé si lo sabe la gente, lo que es, ¿no? Si tenemos la mesosfera, biosfera, exosfera, estratosfera, ionosfera, ¿no? La ionosfera es donde se consigue, pues, vamos a decir, una definición tipo Wikileaks, ¿vale? Perdón, Wikipedia, no Wikileaks, ¿no? Porque el pobre Julian Assange está muriéndose en la cárcel, ¿no? Wikipedia, para que luego la gente no diga, uy, está desinformando, ¿vale? Pues vamos a Wikipedia a leer directamente lo que es la ionosfera. Vamos a hacer este directo súper aséptico, ¿de acuerdo? Para que no digan nada, ¿no? Sí, ionosfera, nombre femenino, ¿vale? Capa de la atmósfera terrestre que se extiende entre los 80 y los 500 kilómetros de altitud aproximadamente. En ella tienen lugar abundantes procesos de ionización, ahí viene lo de ionos, ¿vale? En los cuales se originan grandes concentraciones de electrones libres, ¿no? ¿Vale? En la ionosfera se encuentra la exosfera, la capa atmosférica más externa y la mesosfera, ¿de acuerdo? Ahí es donde decía Nikola Tesla que si se consiguiese tirar un cable desde la ionosfera hasta la Tierra, tendríamos energía infinita de por vida para mil generaciones, ¿no? Si esa Afirmativo. misma capa. Afirmativo. Vale. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Teniendo en cuenta la curvatura terrestre, pues a la hora de poder comunicarte a largas distancias, pues siempre se producen lo que son barreras naturales en caso de que tú hagas las transmisiones de una forma lineal, ¿no? Imagínate que si nosotros estamos en polos opuestos, si nos mandamos, por ejemplo, una señal de radio, pues del punto A al punto B no llegaría. Ahora, sin embargo, si lo hacemos por medio de que rebote en algo que tenemos por encima nuestra, sí puede llegar, ¿verdad? De acuerdo, ¿no? Yo creo que todo el mundo lo entiende, ¿no? Pues en base a eso, pues empezó a pensar sobre la ionosfera. Al principio todo este tipo, que no deja de ser un conjunto de antenas, ¿vale? Que generan gran potencia, ¿no? Y son ondas de alta frecuencia que se envían a la ionosfera y de la ionosfera rebotan y van hacia otro punto, ¿de acuerdo? Muy distante. Esto se ideó al principio para la comunicación a larga distancia con submarinos nucleares que estaban en profundidad, es decir, para poder enviarles comunicación. No sé si habéis visto, por ejemplo, películas, me parece que hay una que se llama María Roja, en la que sale Denzel Washington con Jim Hackman, en la que es un submarino nuclear y necesitan los códigos para poder lanzar unos misiles, ¿no? Balísticos, nucleares sobre objetivos rusos y que si no tenían la confirmación y todo eso, la comunicación no podían hacerlo, ¿no? Vale, pues para poder comunicarte con esos tipos de ese, con esos submarinos, por ejemplo, pues entonces necesitaban una serie de antenas. Y así es como empezó todo esto. Se dieron cuenta que estas señales de extremada baja frecuencia, porque para que tengan mayor penetración y mayor distancia, una señal, y esto lo dice alguien que en la Armada, aparte de ser buceador, fue también sonarista, pues ten en cuenta que para tener menor información, pero mayor distancia, se utilizan estas ondas, ¿no? Si tú puedes tener alta frecuencia o baja frecuencia. En alta frecuencia tienen mucha mayor información, pero menos alcance, y en baja frecuencia menor información, pero mayor alcance, ¿no? Entonces, pues así es como comenzó todo esto. Pero se dieron cuenta que también estas ondas de alta frecuencia, cuando rebotan en la ionosfera, se transforman o traducen en ELF, ondas de extremada frecuencia. Esas ondas de extremada frecuencia, para que la gente se entere, puede ser algo como si fuera el subwoofer de un bafle, ¿no? De lo que es un altavoz, como boom, 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 para que lo entendáis, ¿no? Ahora seguro que alguien hará una coña con lo que acabo de hacer, ¿no? Con esta onomatopeya. Y dirán, Patricio está diciendo boom, boom, boom. Pues sí. ¿Vale?
una serie de vibraciones, ¿no? Imaginaos. Pues eso, cuando se aplica en zonas que son susceptibles de ser excitadas, como por ejemplo una falla, el sitio, por ejemplo, de conjunción donde están dos placas tectónicas y todo eso, pues al final eso puede excitarse y provocar un terremoto. Es decir, para este tipo de tecnología también se ha usado para penetrar incluso en montañas para ver si hay cuevas y, o encontrar túneles bajo tierra donde pueda encontrarse el enemigo. Es un artilugio meramente militar. Ahora, interactuando con la ionosfera, pues puede producir de todo, ¿no? Hasta interactuar con la capa de ozono, puede coger y crear depresiones, variar la corriente jet stream, esto ya a nivel climático, ¿no? Que sería ya brutal. Y luego a nivel de terremotos, pues, como te lo digo. Entonces, pues si quieres, hay muchos datos y muchos ejemplos antes de llegar al de Irán. Y me gustaría, Marcos, que leyeras un artículo que publiqué hace 2 años, que te lo paso por privado, lo pongo aquí en el medio del chat, si quieres. Y pásamelo por donde tú quieras. Intentaré acceder al chat, dame un segundito. Intento acceder al chat del directo y lo abro en el PC y te lo leo. Para los profanos en la materia, para los que todo esto de ondas de baja frecuencia, de alta frecuencia, no entiendan mucho esto, resumiendo y explicado para un niño de 7 años. Digamos que la ionosfera es una capa que envuelve la Tierra y actúa como un espejo a la hora de emitirla en baja frecuencia, ¿no? Como pueden ser, por ejemplo, microondas. Por ejemplo, ¿no? Yo digo así, aunque no lo hayas comentado tú, me atrevo a decir las microondas, con lo que calentamos la comida en la comida. Si eso se lo lanzases a la ionosfera, rebotaría y lo podría recibir pues una antena que esté en otra posición con el ángulo correcto y tal. ¿Es así, más o menos? Sí, claro. Sí, no hay más. Si es utilizar, es como si yo quiero lanzar una pelota de tenis a alguien que está detrás de un edificio, ¿vale? Y yo no puedo lanzársela. Ahora, si yo tuviera un techo por encima de ese edificio y lanzo mi pelota de tenis y rebota en el techo de ese edificio, en el techo que tenemos por encima de los dos, ¿no? Pues entonces podría llegar a la otra parte del edificio y el otro puede escogerla, ¿no? Imaginaos una pista de tenis y estamos los dos tenistas, ¿no? Y la red que está en medio que nos separa es gigantesca. Y yo, por mucho que intente lanzársela así en tiro parabólico, no puedo llegar a hacérsela llegar a él, valga la redundancia. Ahora, si imaginaos que tenemos otra pista de tenis sobre nuestra cabeza y entonces si yo la lanzo justo en el medio, pues rebota y llega al otro tenista, para que entendáis cómo funciona esto. Es lo de, así es, mejor, ¿no? Esto es lo que me has enviado al WhatsApp antes, porque es el link de Facebook. No. Pues no veo tu... No sé si lo has puesto... No, lo estoy... No, es que te lo estaba buscando. Ah, vale. Se echa de menos informe de... Si viene... Le vamos a meter en llamada que anda por aquí. Sí, porque aquí lo tengo ya. Por aquí viene. Vale. Es que no es lo mismo decir, ok, infórmate, busca. Tú. Claro, nos falta Wikipedia en la conversación y creo que ya está por aquí. Infórmate. Ah, no, está llamando. Le damos un segundito. Que le llame y mándame aquí. Infórmate, buenas, ¿estás por aquí? Os escucho. Buenas noches, compi. Perdónate el retraso. Nada, no te preocupes. Patrick, ¿dónde está el enlace ese que me ibas a mandar para leérselo a la gente? ¿Me lo mandas a Skype? Sí. Vale. Un saludo de Adán, de vuestra parte a todos. Un saludo. Vale, igualmente. Os estaba escuchando antes un poquito, para que ya hay 25. Ya me tenía que venir para acá, pero os estaba oyendo un ratito. Patrick nos está mandando el enlace, que os voy a leer. Ya lo tienes. A continuación. Es sobre un terremoto en México, ¿verdad? Sí. Lo tengo. Ahí lo tienes. Dame un segundito, que se me abre por aquí. Terremoto en México. Cierro todo esto para que no afecte al directo. Está publicado en democracianacional.org y dice lo siguiente. Es un poco extenso, yo voy leyendo de momento, ¿vale? Y me interrumpís cuando queráis. Bueno, en estas últimas horas, esto es de septiembre, del 8 de septiembre del año 2017, ¿bien? Es una noticia de entonces y decía así. En estas últimas horas, un devastador terremoto ha tenido lugar en México. En esta última década,
Estamos siendo testigos de unos extraños seísmos que tienen lugar a lo largo y ancho del planeta, con características físicas en común, tanto en cómo se producen y las similitudes en cuanto al contexto geopolítico en el que se desarrollan y el país que actúa como nexo entre ellos. Desde el tan denunciado terremoto en Haití, en el que Venezuela, tras un comunicado de Moscú, proveniente de la flota rusa del norte, indicaba que el seísmo de Haití fue el claro resultado de una prueba de la Marina estadounidense con uno de sus dispositivos HAARP, hasta el terremoto sufrido en el día de hoy en México, repito, esto es de hace un par de años. Los Estados Unidos han tenido motivos económicos y geoestratégicos para llevarlos a cabo y, sobre todo, no han tenido impedimento cuando se dispone de la tecnología necesaria para su ejecución. Si realizamos un breve repaso histórico, podemos encontrarnos demasiadas coincidencias en los siguientes seísmos. Por ejemplo, en Haití, el 12 de enero. ¿Leo todo esto? ¿Quieres que doy los datos? Yo creo que está. Sí, os comento. Sí, por favor, léelo. Lo escribí en un momento de inspiración divina y hay que leerlo. Sí, hay unos datos aquí, unos datos muy, muy concretos que la gente debería apuntar en un momento dado. Coger papel y boli, porque esto es interesante. Bien. Por ejemplo, Haití, 12 de enero del año 2010. El Comando Sur de Estados Unidos, el Departamento de Estado y la USAID comenzaron la invasión humanitaria, enviando 10.000 soldados y contratistas para controlar, en lugar de la ONU, el terremoto haitiano. Tras ello, Monsanto aprovechó para regalar 475 toneladas de sus famosas semillas modificadas genéticamente, entre las que se encontraban las Terminator, semillas de solamente un uso, a los haitianos con el respaldo de la Embajada de Estados Unidos en Haití. Japón, 11 de marzo de 2011. La acelerada recuperación económica que el país estaba experimentando quedó truncada con el 11 de marzo del año 2011. La catástrofe dañó las infraestructuras, tanto privadas como públicas, y provocó fuertes restricciones eléctricas en la región de Kantō, que representa un área de 42 millones de personas y el 40% del Producto Interior Bruto, abastecida eléctricamente por Tokyo Electric Power Company, TEPCO serían las siglas, sin olvidar los daños en las fábricas de automóviles y de componentes electrónicos. En ese momento, tanto Estados Unidos como Japón se encontraban en medio de una guerra económica entre el valor del dólar y el del yen. Ecuador, 16 de abril del año 2016, un terremoto de 7.8 en la costa. El presidente Rafael Correa envió desde el Vaticano mensajes de apoyo al pueblo de Ecuador, ya que se encontraba de gira por Europa y acababa de reunirse tanto con el Papa como con Vladimir Putin. Con este último, se intentaba finalizar la inclusión de Ecuador en el BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, es un acuerdo que hay, que pasaría a denominarse BRICS-C. México, 6 de septiembre del año 2017, terremoto de 8.4 en la costa. El presidente de México, Peña Nieto, llegó hace 3 días a China para participar en la cumbre del BRICS. Tras reunirse con Putin y el resto de presidentes de la cumbre de líderes de economías emergentes y países en desarrollo, a los pocos días, un potente terremoto de magnitud 8.2 provoca 15 muertos en México. Además, casualmente, de nuevo, estaba finalizando la segunda ronda de negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América Latina, que no acabó de forma muy satisfactoria para Estados Unidos y que, cómo no, esa segunda ronda se celebró en México. Después del aspecto físico de que estos terremotos pueden haber sido provocados, cabe destacar que se aprecian extrañas luces en el cielo y, aunque apresuradamente intenten darnos explicaciones de lo más variopintas y no coincidentes, desde universidades o desde la JPL de NASA, lo que es incuestionable es que cuando se actúa con la ionosfera con ondas de alta frecuencia, HF, y mucha energía, se producen estos efectos. Con el programa HARP, el High Frequency Active Auroral Research Program, perteneciente en sus comienzos a la Marina de los Estados Unidos, tiene la capacidad de enviar ondas de alta frecuencia a la ionosfera. 180 antenas, que funcionando en conjunto como una sola antena, que pueden llegar a emitir 3,6 gigavatios, potencia real efectiva, 3,6 gigavatios de ondas de radio de alta frecuencia, las cuales interactúan en las corrientes de los electrojets. Bueno, los pulsos emitidos artificialmente estimulan a la ionosfera. Las extrañas luces serían consecuencia de ello, creando ondas de extremada baja frecuencia, conocidas como ELF,
que pueden recorrer grandes distancias a través de la atmósfera interior y penetran dentro de la Tierra para encontrar depósitos de misiles, túneles subterráneos o comunicarse con submarinos sumergidos, entre otras muchas aplicaciones. Otra de las explicaciones es que, según la potencia emitida, puede penetrar en zonas más profundas y llegar a excitar zonas que sean susceptibles de provocar un terremoto. Por último, en prospecciones petrolíferas se ha llegado a usar estos dispositivos a más pequeña escala y en ocasiones han llegado a producir terremotos. Esto lo ha publicado Patricio Carrasco, lo publicó en nombre de la plataforma Salvemos la Biosfera hace ya 2 años. Ahí lo tenéis. Continúa, Patrick, si quieres. Interesantísimo, ¿eh? Vale, pues fijaos ya no solo en el poder que tiene esto, sino que ahora seguiremos dando más información para que la gente deje de negar la evidencia. Y vamos a, por ejemplo, fijarnos casualmente en estas fechas, y eso nos va a servir para enlazar con otro acontecimiento que también tuvimos aquí, un terremoto muy fuerte, que fue el terremoto en Lorca. Uh-huh. Nos acordamos, ¿verdad? Sí. Sí, además me acuerdo perfectamente de dónde estaba ese día, sí. Justo. Pues sí, que fue una catástrofe, igual que la catástrofe del 11M, os acordáis también, ¿verdad? Hombre, para olvidarlo. No se nos olvida, ¿verdad? Vale, pues me gustaría, por ejemplo, hacer una consecución de fechas, ¿de acuerdo? Y tengo por aquí el resumen, un segundito, y os lo pongo aquí, vale. Es que esta noche va a ser muy interesante. Es decir, el último directo que hice en este canal fue en agosto, si mal no recuerdo, y era el especial de... ¿Las películas? ¿Qué? ¿Cine? Sí, el de Eras una vez en Hollywood. Ah, buenísimo. Buenísimo, sí. Cierto. Uh-huh. Sí, que ahí fue cuando dije quién mató a Bruce Lee. Sí. Pues sí, no voy a decirlo. Si queréis saberlo, buscadlo en el canal. ¿Vale? Y os lo tragáis entero. Son solo 2 horas. Eras una vez en Hollywood. Buenísimo, lo recomendamos. Sí. Vale, pues... fijaos, hablamos de los atentados del 11 de septiembre del 2001. Fueron las Torres Gemelas, ¿verdad? Uh-huh. Quedaos con las fechas. 11 de septiembre del 2001 fueron los atentados a las Torres Gemelas y a la Torre 7. 3 torres, no 2. Y también Pentágono. Y también un avión derribado. Luego, atentados del 11 de marzo de 2004. Un 11M. El atentado del 11 de marzo del 2004 fueron la de los 4 trenes de la red de cercanías de Madrid. Atentados de Atocha. Seguimos. Terremoto de Lorca. 11 de mayo de 2011, otro 11M. ¿De acuerdo? Seguimos. Terremoto y tsunami de Japón. 11 de marzo de 2011. Yo creo que ya con esos datos ya a la gente como mínimo le tiene que rechinar un poco la coincidencia de estos actos tan catastróficos, concatenados, con una causa-efecto, con geopolítica por medio y en un lugar determinado, y con la fecha sobre todo, la fecha, ese 11 y esa M. De hecho, Patricia... Pues recordamos que fue cuando después del... De todo esto, Zapatero, ¿vale? Un 6 del 10 del 2011, en plena crisis, metió a España en el sistema de defensa antimisiles de la OTAN. Después de lo de Lorca. Que no se nos olvide. Paso palabra. Esto me lleva a lo que estuvimos comentando el otro día sobre Irán, ¿no? Comentaba yo, porque digo, a ver, qué casualidad, me lo comentabas antes de la numerología. Yo tengo una explicación, no sé si lógica o no, pero no la voy a decir ahora, la gente ya la conoce, sobre el tema de estas coincidencias con los números, pero eso sí es muy conspiranoico, yo lo voy a dejar eso para otro día. Tengo una explicación, la di el otro día,
pero es una paranoia mía, no la quiero mezclar con lo que estamos hablando hoy. Curioso, ¿no? Cuando hay una casualidad o dos, en este caso, dices, bueno, cuando ya hay tres, dices, qué raro. Cuando hay cuatro, dices, esto empieza a sonar extraño. Y ya cuando, a partir de la cuarta, ya dices, no, esto no puede ser normal, ¿no? Lo dejo ahí, no puede ser normal, simplemente. Repito que yo tengo mi explicación, pero es muy, un poco conspiranoico. La mía es muy fácil, ¿no? Es como tú eres un cabrón, ¿no? Y haces una putada. Y entonces, pues, coges y dejas tu marca, ¿no? Tu impronta. Habían buenos, como por ejemplo el zorro, ¿os acordáis, no? Que hacía, dejaba su marca con la espada, dejaba la zeta. Algunos hacen pintadas y otros pues dejan su impronta, como con fechas para que quede para siempre. Y dicen, que sepas, escucha, si no lo sabes, si no te quiere enterar, o no te has querido enterar de quién ha sido, que sepas que he sido yo. Si tus servicios de inteligencia están comprados por mí, o tengo al Mossad infiltrado hasta el tuétano, que sepas que he sido yo. Toma, aquí te lo dejo, pero que no te quepa ninguna duda, soy yo. Y esto es un aviso. Esto es lo que yo comentaba el otro día con Informate Informa. En este conflicto que ha habido entre, o que hay, ¿no? Por decirlo así, entre Estados Unidos e Irán. Y a ver, qué casualidad, volvemos a las casualidades o causalidades, que justo el día 8 de enero, de repente hay un sismo de 4.5, tampoco muy grande, pero bueno, 4.5 son temblores. Tuvo epicentro cerca de una central nuclear, precisamente en Irán. Os leo lo siguiente. Terremoto, como comentaba, de 4.5 del miércoles sacudió a menos de 50 kilómetros de la central nuclear de Busrain, en Irán, cerca de la costa del Golfo del país, todo dijo un monitor estadounidense. Bueno, el sismo tuvo una profundidad de 10 kilómetros, golpeó 17 kilómetros al sureste de la ciudad de Borazham, a las 6:49, por cierto. Esto ha dicho el Servicio Geológico de Estados Unidos en su web, y es un artículo cortito, pero que me gustaría contarte. La agencia estatal de noticias IRNA dijo que el terremoto se sintió en Busrain, donde está la única planta de energía nuclear del país. No hubo muertes, no hubo daños, citando a Hanrin, joder, qué nombres, Hanjir Dejani, jefe del Centro de Gestión de Crisis de Busrain. Por último, esa planta produce 1000 megavatios de energía, fue completada por Rusia después de 2 años de retraso y entregada oficialmente en septiembre del año 2013. En el año 2016, empresas rusas e iraníes comenzaron a construir 2 reactores adicionales de 1000 megavatios y se esperaba que su construcción tomara 10 años. Pero bueno, resumiendo, qué casualidad que en pleno conflicto haya un terremoto tampoco muy grande, que en mi opinión, por ser claro, esto fue un aviso de Estados Unidos de decirle, y ojo, que mira lo que tengo, mira el juguetito que me acabo de comprar. Entonces, de momento te lo voy a poner a menos a cerquita de tu única central nuclear que tienes. Pero, y a partir de ahí se relajó todo. Incluso los medios de comunicación ya cambiaron. No cambiaron, tuvieron que contar lo que pasaba realmente en ese país, ¿no? Que es que estaba todo el mundo en contra del presidente de Irán. Pero bueno, no lo sé, eso ya es tema política, ya entramos en otra materia. Al grano, lo que estamos hablando, HARP. El HARP, palabra, pregunta concreta a Patrick. Con la tecnología HARP, Estados Unidos puede generar un terremoto, en este caso, estratégicamente a menos de 50 kilómetros de una central nuclear, con esa intensidad concreta para que no genere muertes, no genere daños y pueda servir como un aviso. Esto, Estados Unidos o los países que dispongan de la tecnología HARP, ¿es posible hacerlo? ¿Que se produzca a 10 kilómetros de profundidad? ¿Tan dentro puede llegar esta tecnología, Patrick? Bueno, varias preguntas. ¿Crees que tiene algo que ver el HARP en esto? Y si, bueno, adelante, perdona. Por supuesto. Bueno, si es que no es que si, es que lo hemos visto. Si es que lo hemos visto, es que eso ya sería negar la evidencia. Es que cuando medios de comunicación, como por ejemplo La Razón del señor Marwenda, ya tiene que coger, y aquellos que se reían de mí antaño, que empezaron a tirarse las manos a la cabeza y desacreditarme cuando salí en el programa de Javier Cárdenas o cuando salí en Televisión Española, en el expediente Avellanetas, que me hicieron el boicot y todo eso, cuando esa gente se estaba riendo de mí, ahora tienen que bajarse los pantalones y darse cuenta de que eso está sucediendo, porque es que no hay otra cosa. Es que ya una sucesión, ya cálculo de probabilidades, es imposible que pase lo del tema del ataque con el dron a Soleimani, el derribo del avión de Ukrainian Airlines, el terremoto
con magnitud 4.5 justo al lado de la central, la única central nuclear de Irán. Todo de golpe. Y caso, y es un aviso. Después de eso, no hubo ninguna respuesta. ¿Por qué no pueden? Si tú puedes tener tu sistema de Thor 21, o como se llame el sistema de defensa antiaérea que tienen los iraníes, ¿no? Tú puedes tener incluso los S-400 soviéticos. De, y decir, bueno, esto ahora mismo, una vez que, como dicen, ¿no? El chiste, si pones un sistema de misiles antiaéreos S-400, esa zona pasa a ser zona de exclusión aérea. Se demostró en Siria y se demostró en otros sitios, ¿no? Vale, pero sí, puede ser de exclusión aérea. No te va a venir ningún avión ni te va a venir ningún misil, pero tú no puedes defenderte contra ondas de extremada baja frecuencia que te vienen rebotadas desde la ionosfera. No hay tecnología para poder enfrentarte a eso. No hay defensa posible. Es decir, ¿cómo funciona esto? Funciona solo en base a la comunidad internacional. O que tú puedas coger y demostrar que por una serie de antenas o dispositivos que tengas tú, que realmente estás teniendo, esas ondas están llegando hacia ti desde arriba. Una de las claves es la iridiscencia o luminiscencia que se produce en los cielos previo a un ataque HARP. Constante en todos los episodios que hemos relatado anteriormente de los terremotos de México, el terremoto de Ecuador con Correa, el terremoto de Haití, el terremoto de China, el tsunami de Japón, todo eso hay un previo. Claro, pero ellos mismos son los que se atan de pies y manos cuando los países, entre comillas, del bloque occidental o los que están denominados fuera del eje del mal, que son todavía más malos, tienen los que encontrar la OTAN, la OCDE, que somos nosotros, somos más malos todavía, no hablan abiertamente de lo que hay. Y entonces, pues como esto es mentira, pues cuando un país denuncia eso, todo el mundo lo va a decir, pero ¿qué dices, tío? Eso es mentira, no seas magufo, tío. Sí, has tenido un terremoto, pues te jodes, pero no es culpa a nosotros de una catástrofe natural, de la madre naturaleza. Ahí está. El no ir con la verdad obliga, por ejemplo, a Japón, que haya tenido que tragarse un tsunami de tres pares de cojones con una central de Fukushima, porque fue un objetivo, el objetivo militar fue la central de Fukushima, que todavía ya veis lo que pasó cuando cogió el reactor, explotó, y cuando empezó, fue un Chernóbil. Y además marítimo también. Y ahí veis cómo está Fukushima, cómo está Japón desde entonces, que no levanta cabeza en ese aspecto. Y todo el daño medioambiental que se ha producido. ¿Japón ha dicho algo? No. Pues no, nos guste más, nos guste menos. Hay que decir que el señor Chávez, con dos cojones, incluso Fidel Castro, y fijaos, va a decir, ¡hostias! ¡Un nazi! Como me dicen algunos. Pues sí, pues con dos cojones. Tanto Chávez como Castro denunciaron, ¿vale?, a nivel internacional, esto, al igual que Ahmadinejad, uno de los anteriores presidentes de Irán, fueron los únicos que han denunciado esto. Y dijeron, pues Ahmadinejad pues dijo pues directamente eso, denunció a Estados Unidos, Israel, Canadá y el Reino Unido de que estaban produciéndole la sequía a Irán con manipulación climática. Lo mismo que Chávez denunció lo del terremoto de Haití. ¿Por qué? Porque se lo pasó Putin. La flota del norte se lo pasó a Vladimir Putin, se lo pasó a Chávez. Le dijo, escucha, el terremoto de Haití, lo tienes ahí por estos. Y esto es una invasión armada a Haití con excusa de ayuda humanitaria. Menuda la que liaron, que estaba los Clinton en aquella época, ¿no? Si no me equivoco. Claro, la fundación de los Clinton, ¿vale? De Hillary Clinton y todo eso, pues fue para allá. Bueno, y aparte, pero el objetivo no era eso. Es decir, el objetivo era meter ahí a los Clinton, pero no para ayudar. Era pues para también apropiarse de ese sitio y luego provocar un éxodo humano, porque esa migración que se produjo desde Haití sería entendida como una especie de plan Calergi para con respecto a toda Sudamérica. Y tráfico de niños, de órganos, todo, de todo, claro, madre mía. Sacudir un avispero, ¿no?
Ya ves. ¿Sabes por lo que estoy diciendo? Que todo esto. Y un mes después también el terremoto de Chile, ¿eh? Me parece que Claro. era febrero de 2010. Claro, Fidel Castro Que me también suena que porque era unos meses después lo de la mina aquella de los 33, ¿te acuerdas? Por eso me acordaba un poquito de las Sí, siempre fechas. con la cifra. Juega mucho con la fecha y con las cifras. 33. Me comentan por aquí, perdona Patrick, que igual que cuando hablamos, por ejemplo, cuando ponemos el ejemplo, ¿no? Con el tema de la geoingeniería, ¿no? Con el tema de chemtrail, para que nos entendamos. Que decimos, joder, es que está en el boletín oficial del Estado, es que esto es oficial, ¿no? Me comentan por aquí, Yello Caballero, dice, Nostra News, la convención en Mod, no sé si tú lo he leído antes, pero seguramente tú conozcas más de esto. Dice, se firmó, esa convención se firmó precisamente para que los países no usaran armas climáticas, dando por hecho que existen las armas climáticas. No sé si Es la que tenías con. comenta Patrick, sí, del 76, ¿verdad, Patrick? ¿Lo comentas? Sí, bueno, si eso lo dije en televisión española. Exacto. ¿76? Sí, por eso le cerraron el Que programa era mi acá. año de nacimiento, por eso me acuerdo. Para que quede constancia aquí también. Sí, bien, bien. O sea, Bien. quien quiera negar esto, señores, hacen acuerdos entre ellos diciendo que no se use esto. Será porque se puede usar, ¿no? Si no, ¿para qué se va a hacer un acuerdo de esto? Os Pero paso las bueno. páginas oficiales. Bueno, ahora, pues como íbamos continuando con este asunto, pues entonces pues nos tenemos que ir al terremoto de Lorca, ¿vale? Luego pasaremos por el informe de la Comisión de Salud, Seguridad y Medio Ambiente del Europarlamento, que es lo único que ha hecho decente, aunque no sirvió para nada, pero lo único que ha hecho decente en Bruselas, que fue denunciar esto abiertamente, y a Estados Unidos y a la OTAN, que por cierto no se personaron y aquí no pasó nada. Ni salió por la tele ni nada, ¿no? Pero con informes oficiales y la página podéis meterlos todos y veis las preguntas y todo lo demás. Y lo que dicen, ¿qué efectos tiene este tipo de calentadores ionosféricos? Que por cierto, no solo lo tiene Estados Unidos, ¿eh? Lo tienen los chinos, lo tienen los rusos, lo tienen los serbios, por así decirlo, ¿no? Es decir, está en Sudamérica también, lo que pasa es que, claro, depende de la potencia con la que tú lo utilices y tal. Entonces, al final, ¿qué? Es como lo de la tecnología del rayo de la muerte, de Nikola Tesla. Y Nikola Tesla decía que tenía un rayo de la muerte que acabaría con todas las guerras. ¿Y qué era? ¿Cuál era la lógica de Nikola Tesla? El arma más potente del mundo que acabaría con todas las guerras del mundo. Claro, Documental decía, History no Channel, no solo. se lo estoy inventando, ¿eh? Esto sale en History Channel, que la gente se lo. Ahora lo pasaré, perdona, Patrick. Que si todo el mundo tuviera ese arma, nadie podría atacar al otro. Al principio, a lo mejor, esto se podría entender como el sistema de disuasión nuclear, ¿no? Lo que pasa es que a nivel nuclear, pues entonces, claro, la guerra de disuasión es que si yo te ataco, tú me atacas y ya no, acabamos todos radiactivos, ¿no? Claro. Pero con esto sería, podría entenderlo como, por ejemplo, con un impulso electromagnético, un IE, o en este caso, pues imagínate lo que estamos hablando de una tecnología que puede causar terremotos a ti, tú me puedes causar el terremoto a mí, yo te lo puedo causar a ti, entonces como me lo mandes a mí, yo te lo mando a ti. Ahora, pero el problema es cuando yo no lo tengo y tú sí lo tienes. Entonces vemos que los países se pues, empiezan a tenerlo. Uno de los primeros en tener esta serie de dispositivos, lo que pasa que no lo estaban utilizando de esa manera. Se utilizaba, por ejemplo, para hacer un boicot en comunicaciones, y luego hablaremos, por ejemplo, lo de Irán, de lo que pasó con el derribo del avión, pues fue el pájaro carpintero ruso. Que, por cierto, hay muy buen documental sobre el pájaro carpintero soviético, que A era ver si lo encuentro y lo paso. una especie de inhibidor de señales de radio y de televisión, bueno, de todo tipo de señales, que estuvo boicoteando pues emisiones en Estados Unidos por un montón de tiempo. Era un conjunto como una especie de antena de alta tensión gigantesca y lo que estaba mandando era ondas a Estados Unidos. Entonces la gente pues estaba viendo pues como muchas veces cuando nos están jodiendo aquí la emisión en nuestra TV, ¿no? Pues imaginaos una televisión que empieza taca, 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 y te sale en raya y se oye tanto en la radio como en la televisión taca, 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 taca. Eso era el pájaro carpintero, por eso le llamaban el pájaro carpintero soviético. Les estaba boicoteando. Qué bueno. Vale, ese tipo de señales, pues otros fueron más allá y empezaron a utilizarlas pues, para otro. Como siempre digo, ten en cuenta que las armas siempre son multipropósitos, son como una. ¿Cuál es la mejor navaja que puedes llevar siempre encima? Una navaja suiza. Porque te sirve para todo, ¿no?
Sí, además Pues. esto, como bien has explicado antes, es el arma, bueno, no, perfecta, por Bueno, decirlo así, porque quiero, quiero, no quiero, deja quiero, quiero. rastro, ¿no? No hay Claro, casquillo que lo lo de la vea navaja más. suiza, perdón, quiero Sí. corregir una cosa, me he equivocado. Dime. Mejor no me puede llevar encima, es un lanzallamas. Disculpe, seguir. Si no lo dice, revienta, lo sabía. Digo que esto es el arma perfecta, por decirlo así, o más limpia, porque a ver cómo demuestras tú que tal. No, no hay un casquillo ahí, ¿no? Que diga, mira, me han disparado. No, no, aquí, oye, ha sido un terremoto, oh, es que la naturaleza es así, ¿no? Claro. Entonces, pero también, claro, o lo tienen todos, o en cuanto lo tenga uno, con que haya uno que no lo tenga, está vendido al resto. Sigue, sigue, perdón. No, no, ya está, si es eso, entonces, pues te he mandado por el chat interno de Skype el vídeo de la evidencia Harker Lorca, me gustaría que lo pusieras. Ahora mismo lo paso. Sí, te lo he mandado, Marco. Lo tengo por aquí, sí. Que lo muestre, Vale, y entonces. ¿quieres que lo muestre en pantalla? Sí, por supuesto, nos muteamos todos y que se escuche. Pues lo único que se va a oír bajito, ¿eh? Da igual, escuchad chicos, subid el volumen. Darme un Lo segundo que cambio. Os pongo la pantalla un momentito, ¿eh? Un segundito. Que yo hago así. Y ahora hago así. Y le doy aquí al botón y bueno, no prometo nada con el sonido. A ver cómo se oye. ¿Está a tope? Sí. Evidencia de Harp en el terremoto de Lorca. Esto está en YouTube, ¿eh? ¿Oís el latido? ¿Es normal que haya un terremoto de cuatro y pico, varias réplicas y finalmente uno que sea más grande que el de cuatro y pico? No es un comportamiento normal, es decir, nos ha sorprendido un poco. Pero Es suele ser más verdad, bien al revés. suele ser al Uno revés. grande y a partir de ahí otra réplica más pequeña. Efectivamente. ¿Cómo ha sido la sucesión de temblores durante la tarde? Bueno, en primer lugar, nos sorprendió hasta cierto punto el primer terremoto de magnitud 4.5, porque fue muy superficial y fue sentido muy fuerte. Se refiere a que fue muy Sí, cerca de la superficie de la sí. Tierra, no fue a gran profundidad. No fue a gran profundidad, prácticamente en la superficie. Ahí acaba de terminar, Patrick. ¿Me oyes? Sí, supongo que Sí, sí. te oigo. Comentaba, la gente supongo que lo habrá oído bien, ¿no? Le estaban preguntando que si era normal que un terremoto fuera de menos a más, ¿no? Porque siempre hay réplicas, pero normalmente es el terremoto grande al principio y luego pequeñas réplicas después. Y en este caso fue al revés. Empezó con uno de 4,5, prácticamente la superficie estaba diciendo al final, y luego fueron aumentando el nivel del terremoto, algo que no es normal, decía. No sé si es la única, la primera vez que se haya visto eso, pero no es lo habitual, ¿no? Ese es el. Claro, prácticamente la superficie, ¿por qué? Porque viene desde arriba. Claro. Una cosa es que haya un movimiento interior en la Tierra, entonces viene de las profundidades, ¿no? Otra cosa es que te venga excitado desde arriba. En Chile había un investigador que dijo que una de las maneras de poder defenderse de esto es, pues, colocar antenas en todos los países y entonces cuando se recibieran ondas de extremada baja frecuencia que vinieran desde el espacio, nunca mejor dicho, no es el espacio, ¿no? Como yo, él decía desde el espacio, desde el cielo, desde arriba, no desde abajo. Todos los sismógrafos siempre de donde cogen, están pegados a la A Tierra. la tierra, claro. No hay receptores mirando hacia arriba para las ondas que van a generarte eso. Es que es de una lógica aplastante. Entonces podrías decir, oye, señores, que aquí tengo la prueba. ¿Qué pasa? Que al final radioaficionados pues encontraron eso, porque no dejan de ser ondas de radio. Y entonces estos radioaficionados pues se le coló eso por el medio. Ese día casualmente y se produjo el terremoto de Lorca. Eso lo sabe el Instituto Sísmico Español, o como se llame, y lo saben nuestras Fuerzas Armadas y nuestro Ejemar, que ahora es jefe del gabinete de la vicepresidencia de Pablo Iglesias, que casualmente se ha cargado al actual ex Gemat, que hoy mismo ha tenido que dimitir y van a poner a otro Gemat.
Y ahora mismo hay dos ex-GEMAT, uno trabajando para Pablo Iglesias, otro en el paro, por así decirlo, pero uno de ellos está en el gobierno. El mismo, y te he obligado a decirlo, ¿no? El mismo ex-GEMAT que estuvo negando lo de la ingeniería en público, ¿de acuerdo? Y el mismo ex-GEMAT que Julian Assange, que el pobre está pasando lo fatal, interceptó un cable de la embajada de los Estados Unidos en Madrid hacia Estados Unidos, en el cual pues estaban diciendo, pues, y tengo que leerlo, lo siento, tengo que leerlo. ¿Me dejáis leerlo, verdad? Hombre, por supuesto. Tengo que leerlo porque aquí estamos hablando de traiciones, de aquí sabemos de que todos, el mundo lo sabe, y aquí está. Un segundo. Vale. De aquí, aquí lo tengo. El ex-GEMAT, vale. Ya la noticia fue del 14 de enero, en el cual dicen que el flamante vicepresidente del gobierno, Pablo Iglesias, ha fichado como jefe de gabinete a Julio Rodríguez, el ex-jefe del Estado Mayor de la Defensa, y es candidato al Congreso de Podemos por Almería. Este hombre, pues, hizo una de las cosas... Qué flipas. Voy a coger un cable de Wikileaks y me gustaría que te lo mando, ¿vale, Marcos? Para que no digan que sale de mi boca o que lo leas. Infórmate que llevan tiempo callado, ¿vale? Pásalo. Ok, ¿me escuchas? Sí, 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 estoy por aquí. Vale, a ver cómo hago esto. Igual que vale. Aquí lo tengo. Vale, infórmate, ¿puedes leer el cable de Wikileaks, por favor? Nos está mandando. ¿Lo lees tú? Yo lo tengo ya abierto, ¿eh? Hostia. Bueno, quien sea, que lo lea. Está en inglés, me acabas de joder. No, sale, te sale automático. A mí, espera, a ver si lo consigo yo traducir. No. Patricio, dime. He encontrado el trozo del documental de History Channel que habla del pájaro carpintero. Es un minuto y pico. Cuando tú quieras, lo tengo disponible. Si tú y Nostra lo conseguís, vale, lo conseguís conveniente. Perfecto. Después del cable lo podemos poner. Es decir, cuando usted diga. Sí. Hay que soltar. Mira, hoy hay que soltar toda la mierda esta hoy. Hay que soltarla. Pues os leo. Da igual, no podamos hablar de lo del tema de los incendios de California, de Australia, ¿vale? Me da igual. Es decir, esta mierda hay que soltarla hoy. Porque que te prendan fuego es una cosa, pero otra cosa es que te hagan esto. Pues ojo al dato. Cable de Wikileaks traducido al español. Dice así. Contenido. Madrid, 751C. Madrid 578, clasificado por jefe adjunto de misión Hugo Llorens. Por razones 1.4. Bueno, resumen. Consejo de Ministros de España aprobó el 18 de julio los cambios en la cúpula militar española aludidas por el ministro de Defensa, Carme Chacón, en su testimonio ante el Congreso de junio de 30... Pone aquí, 30D. Es un cable de Wikileaks, repito. Chacón, quien se hizo cargo de la MOD 14, el 14 de Ministerio de Defensa, sí, se hizo cargo del Ministerio de Defensa el 14 de abril del permiso de maternidad, a partir de mayo de 19, perdonad, pero es que viene así escrito, tal y como lo estoy leyendo yo. Con toda probabilidad, los cambios... Marco, uh-huh. Yo tengo la traducción de Wikileaks al español automática, si quieres lo leo yo. Lo tengo en español yo, pero me viene así traducido como un poco raro. No, yo, a mí me viene perfecto, mira. Pues léelo tranquilamente, sí, mejor. El Consejo de Ministros de España aprobó el 18 de julio los cambios al liderazgo militar español aludidos por la ministra de Defensa, Carmen Chacón. Lee más despacio, que te pisas tú mismo. Tranquilo, léelo tranquilo. En su testimonio ante el Congreso el 30 de junio, Chacón, quien asumió el cargo del Ministerio de Defensa el 14 de abril, estaba de baja por maternidad a partir del 19 de mayo. Con toda probabilidad, los cambios se habrían anunciado incluso antes de su mandato y en base a los comentarios positivos de los miembros clave de su personal de políticas... No necesita indicar nada más que una transición normal que le da a un nuevo ministro la oportunidad de poner su sello en la cartera de defensa en el futuro. Incluso al hacerlo, Chacón respeta las tradiciones militares españolas que solo pueden ganar su buen favor entre un cuerpo de oficiales ya dispuesto positivamente a su liderazgo.
Los nombres anunciados el 18 de julio incluyen buenos socios que probablemente fomenten las excelentes relaciones entre militares con los Estados Unidos y que sigan el ejemplo de la ministra Chacón en su intento de cooperar con los Estados Unidos y cada vez más en asumir un papel de liderazgo. En términos de las obligaciones internacionales y de la OTAN de España, sin sorpresas, Rodríguez será el nuevo jefe del Estado Mayor de la Defensa, el general de la Fuerza Aérea. El nuevo jefe del Estado Mayor de la Defensa, GEMAR, de España, será el teniente general de la Fuerza Aérea Española, José Julio Rodríguez Fernández. Rodríguez es este el famoso GEMAR que está con Pablo Iglesias, nuevo jefe de gabinete de la vicepresidencia. Rodríguez había sido la elección favorita entre los candidatos de la Fuerza Aérea para suceder al jefe de defensa saliente, el general del Ejército Español, Félix Sanz Roldán, que ha ocupado el cargo durante 4 años. Con el anuncio del 18 de julio, justo, ¿eh? Con el anuncio del 18 de julio de un nuevo jefe de defensa de la Fuerza Aérea, un 18 de julio, ojito, ¿eh? La ministra de Defensa española, Carmen Chacón, ¿sabéis qué es el 18 de julio, no? Pues el 18 de julio fue cuando comenzó la Guerra Civil Española. Vaya. Carmen Chacón aparentemente ha mantenido la rotación tradicional de la posición del jefe del Estado Mayor entre las ramas de las Fuerzas Armadas. Como se informó anteriormente, el general Sanz había sido un defensor bastante abierto de cambiar la costumbre, argumentando que se debería seleccionar a su mejor candidato del grupo actual de generales de 3 estrellas de todos los servicios. A partir del 3 de julio, el ministerio se inclinó a respetar la tradición y nominar a un candidato de la Fuerza Aérea. El teniente Rodríguez, de 60 años, es piloto de caza de carrera y se graduó en la Academia de la Fuerza Aérea y del Colegio Personal de la Fuerza Aérea de España. Dice, desde mayo del 2006 dirige el Ministerio de Defensa Español en lo respectivo a Dirección de Armamentos y Material. Ojito con esto, ¿eh? La DIGAM. Él habla inglés fluido. Comentario. La Oficina de Cooperación de Defensa de Madrid ha trabajado extensamente con el teniente Rodríguez. Y señores, podéis grabar si queréis, durante los últimos 2 años, mientras que ha servido en la sede de la Fuerza Aérea Española como director de planes y programas. Todos los programas FMS de la Fuerza Aérea fueron coordinados y dotados de personal de su oficina. Rodríguez es el director nacional de armamentos de España dentro de la OTAN. Trabajó en estrecha colaboración con el representante de los Estados Unidos, señor Young, en varios programas de adquisiciones de la OTAN. El general Rodríguez visitó los Estados Unidos, incluido una reunión con el subsecretario de Defensa en febrero del 2007. Es proestadounidense, un firme defensor de la Unión Europea, OTAN y pensador estratégico. Rodríguez es típicamente muy callado y habla sucintamente. Fin del comentario. Miedo me da que tengan acceso a todo esto los de Podemos. Perdón. Esto es lo que se metió en Podemos, en un Podemos que decía que está en contra de la OTAN y salirse, y que después de hacer ese anuncio, a la semana Pablo Iglesias visitó la embajada de Estados Unidos y después se puso de mano derecha este hombre. Aquí le tenéis. Viva la soberanía, viva la lucha contra la OTAN. Luego nos ponemos el pañuelo palestino para parecer muy reivindicativos, cuando realmente lo que estamos es siendo pro-israelíes, pro-OTAN, pro-Banco Central Europeo, pro-Fondo Monetario Internacional y pro-Reserva Federal de los Estados Unidos y pro-masacrismo en el mundo. Exacto. De progresistas no tenéis nada. Se llama pro-mamones. Sois unos racistas. Cuando no, Patrick, ¿pongo el audio del pájaro carpintero? Nostra. Sí, Patrick, cuando quieras. Con vuestro permiso, voy para allá. Ya lo tengo preparado. ¿Han sido ya los Estados Unidos atacados por un arma climática? Julio de 1976. Extraños e inexplicables bloqueos en las comunicaciones mundiales plagan el globo. Los operadores de radio de todos los Estados Unidos reciben una señal de radio desconocida y al parecer aleatoria. Causa interferencia estática en las transmisiones de radio, televisión e incluso los teléfonos en todos los Estados Unidos.
La señal era un golpeteo que se repetía unas 10 veces y luego se detenía por un momento. 10 golpes y luego se detenía. Científicos de los Estados Unidos descubren que la críptica señal proviene de la Unión Soviética. Le asignan un nombre inocuo. Lo llamaron el pájaro carpintero ruso, pues eran los rusos quienes creaban esta señal. Y el sonido que los operadores de radio escuchaban era como un picoteo. Esta es una grabación de la misteriosa señal. Fotografías satelitales revelan que los rusos han construido en secreto un gigantesco transmisor de radio y están transmitiendo ondas de extrema baja frecuencia, conocidas como ondas ELF, hacia la atmósfera sobre los Estados Unidos. Los rusos continuarían transmitiendo esta señal al menos hasta 1989, la última vez que fue detectada. ¿Pero por qué? El modo en que funcionaba el pájaro carpintero era que tenían un gran radar que enviaba millones de vatios de energía en forma de radiofrecuencia. Y ese sonido era cada vez que se enviaba un pulso. Y en cada uno de esos pulsos había una tremenda cantidad de energía. Lo que intentaban hacer era ver nuestros misiles balísticos subir al espacio en camino a la Unión Soviética. Un sistema de radar más allá del horizonte, con la intención de brindarle a Rusia una advertencia temprana del lanzamiento de misiles estadounidenses. Bueno, esta sería una opción. Año 1976. Y estamos en el año 2020. Si ya tenían eso en el año 76, como explicaba Patrick antes, ¿qué no tendrán ahora? Dios mío de mi vida. Y Vietnam, en los 60, acuérdate. Lo ha comentado Patrick alguna vez. ¿Qué no tendrán ahora? Patrick, continúa, si quieres. ¿Estás por aquí? Pues... Sí. Aquí lo tenéis, señores. Nada de lo que os voy a decir en este directo me lo he inventado, ni es mentira. Es decir, son cosas oficiales. Todo esto es oficial, esto es un cable oficial. ¿De acuerdo? Ahora vamos a leer otra cosa oficial. ¿Vale? Y nos tenemos que ir a una pregunta, por ejemplo, que se hizo en preguntas parlamentarias. Lo paso por aquí al chat interior y lo va a leer Marcos. Bueno, perdona que esté dirigiendo un poco el programa, Marcos, pero como soy el general y soy el invitado, yo estoy aquí callado y ¿eh? A sus órdenes. Lo siento, pero hoy asumo el mando. Te relevo. Pásamelo por aquí. Me pone que estás escribiendo. Y os vale. Leo enseguida. Programa de... A ver, un momentito, lo tengo abierto ya. Programa de investigación de Aurora Activa de Alta Frecuencia. JAR. Ojo. Preguntas parlamentarias. Asunto. Esto es página oficial del Parlamento Europeo. Os dejaremos todos estos enlaces luego en la página que tenemos en Facebook. Nostra TV. Ponéis en Facebook, buscáis Nostra TV y vais a ver el logotipo rápido. Y donde está enlazado este directo, pues en los comentarios iremos poniendo los enlaces de lo que os estamos leyendo hasta el momento. Bien, preguntas parlamentarias. Preguntas con solicitud de respuesta escrita a la comisión. Bien, asunto, programa de investigación de Aurora Activa de Alta Frecuencia, HARP. Dice así, es cortito, ¿eh? Los ciudadanos europeos están cada vez más preocupados por el programa de investigación de Aurora Activa de Alta Frecuencia, HARP. En principio, un programa de defensa militar gestionado conjuntamente por la Marina y las Fuerzas Aéreas Estadounidenses y el Instituto de Geofísica de la Universidad de Alaska. Bueno, el 5 de febrero de 1998, la Subcomisión de Seguridad y Defensa del Parlamento celebró en Bruselas una audiencia sobre HARP y otras armas no letales, entrecomillamos, en un informe del Parlamento del 14 de enero de 1999 sobre la política medioambiental exterior y de seguridad. El programa fue calificado como un sistema armamentístico que altera el clima. Se manifestó una gran preocupación con respecto a su legalidad conforme al derecho internacional, su impacto de gran alcance sobre el medio ambiente y sus consecuencias ecológicas y, por supuesto, éticas, que deberían ser examinadas por un organismo internacional independiente antes de realizar nuevas investigaciones y pruebas. Dado que el HARP podría estar relacionado con políticas de la Unión Europea, a saber, el medio ambiente, ¿podría responder la Comisión a las siguientes preguntas? Pregunta número 1.
¿Está considerado el HAARP como un arma? ¿Cuál es su objetivo? ¿Dónde se ha instalado y cuáles son sus capacidades? Y pregunta número 2. ¿Tiene la Comisión la intención de adoptar medidas a este respecto para responder a los temores de los ciudadanos en el impacto del medio ambiente, el clima, la salud, etcétera? 3 de marzo del año 2015. Ahora, preguntas pincha parlamentarias. A la derecha, Marcos, pincha a la derecha y pone respuesta escrita. Fíjate que son cabrones. Respuesta escrita. Hay un link, a la derecha, efectivamente, que pone, que creía que era para responder yo. No, no. Es, no. Es un enlace que está intentando abrir, pero no me lo abre, ¿eh? No me deja abrirlo, ¿eh? Te lo leo yo. Sí, por favor, porque no me... La Comisión está al corriente de la audiencia de la Subcomisión de Seguridad y Defensa del Parlamento Europeo sobre el HAARP celebrada en 1998 y del informe del Parlamento del 14 de enero del 99. La cuestión específica del HAARP no se debatió en los órganos competentes de la Unión Europea más recientes, ni tampoco tiene constancia la Comisión de ninguna iniciativa reciente de replantear la cuestión del HAARP. ¡Jaque mate! Ahora, nos vamos a la cuestión específica del HAARP en la subcomisión de la Audiencia de Seguridad y Desarme del Parlamento Europeo en el 98. ¿Nos vamos allí? Vale, te lo mando. Y te vas a... lo vas para, le das para abajo y hoy vamos a soltar toda la mierda. Es decir, espero que no nos manden un jarpazo. Bueno, te lo mandarán a ti, que tú emites desde ahí. Ten cuidado que aquí hay costa. Oye, igual con un poquito de suerte nos separan de los Pirineos y acabamos flotando en mitad del Atlántico, que es lo que nos hace falta. Y separarnos un poquito de Europa y de todo, ¿no? Y pasa que iba a haber muchos daños colaterales, como se suele decir. Me parece que el canal no se hace responsable de las opiniones. Sí, sí. Le sí. Suda un poco la polla a esta gente, ¿eh? ¿De dónde se imite? De allí. Ah, por él. Señores, aquí a Cartagena no mandéis nada, ¿eh? A Marco. Yo soy un invitado. Tengo esto abierto y, bueno, 14 de enero de 1999. Y hay varios apartados. Propuesta de resolución. ¿Cuál es la que quieres que lea concretamente? Que es la que pone HAARP, un sistema de armas destructor del clima. Está bajando lo que es el cursor, pues un poco más abajo de la mitad. Un poco más abajo de la mitad. Y estoy viendo distintos puntos. A ver. Propuestas de resolución. Opinión. Me he pasado de bajando demasiado. ¿Cómo has dicho que era el título? Perdón. Pone HAARP, un sistema de armas destructor del clima. Aquí lo tengo, perfecto. Fíjate que es el título del... Sí, lo tengo por aquí. Dice lo siguiente. El 5 de febrero del año 1998, la Subcomisión de Seguridad, esto igualmente, página oficial del Europarlamento. Como decía, el 5 de febrero de 1998, la Subcomisión de Seguridad y Desarme del Parlamento Europeo celebró una audiencia sobre, entre otras cosas, el HAARP. Se invitó a representantes de la OTAN y de los Estados Unidos, pero declinaron la invitación. La subcomisión lamenta que los Estados Unidos no enviara a un representante para responder a las preguntas o aprovechar la oportunidad de comentar el material presentado. El HAARP, Proyecto de Investigación de Alta Frecuencia Auroral Activa, es un proyecto que lleva a cabo conjuntamente la Fuerza Aérea y la Marina de los Estados Unidos, junto con el Instituto Geofísico de la Universidad de Alaska, el FAIR y Fairbanks, pone aquí. Experimentos similares se están realizando también en Noruega, probablemente en el Antártico, así como en la antigua Unión Soviética. El HAARP es un proyecto de investigación que utiliza instalaciones terrestres y una red de antenas, cada una equipada con su propio transmisor, para calentar partes de la ionosfera con potentes ondas de radio. La energía generada calienta partes de la ionosfera, lo que produce agujeros en la ionosfera y lentes artificiales. El HAARP puede utilizarse para muchos fines. Mediante la manipulación de las características eléctricas de la ionosfera, se puede controlar una gran cantidad de energía. Si se utiliza como arma militar, esta energía puede tener un impacto devastador sobre el enemigo. El HAARP puede enviar muchos millones más de energía que cualquier otro transmisor convencional. La energía también puede dirigirse a un blanco móvil, lo que podría constituir un potencial sistema de antimisiles. El proyecto permite también una mejor comunicación con los submarinos y la manipulación de condiciones climáticas globales. No hace falta que lo repita. Ahora bien, también es posible hacer lo contrario e interferir las comunicaciones.
Mediante la manipulación de la ionosfera, se pueden bloquear las comunicaciones globales a la vez que se transmiten las propias. Otra aplicación es la penetración de la Tierra, conocido como tomografía, con rayos X, a una profundidad de varios kilómetros, para detectar campos de petróleo y gas o instalaciones militares subterráneas. Bueno, otra aplicación es el radar sobre el horizonte y definir objetivos a larga distancia. De esta manera, se puede detectar la aproximación de objetos más allá del horizonte. Desde la década de los 50, los Estados Unidos han realizado explosiones de material nuclear en los cinturones de Van Allen para investigar el efecto de las explosiones nucleares a esas alturas sobre las comunicaciones de radio y la operación de radar gracias al pulso electromagnético que desprende una explosión. Bueno, estas explosiones crearon nuevos cinturones de radiación magnética que cubrieron prácticamente todo el planeta. Los electrones se movieron en líneas magnéticas y crearon una aurora boreal artificial sobre el Polo Norte. Con estos ensayos militares... Un detalle. Wow, lo que pone aquí, ¿no? Un detalle. Ahí se está reconociendo, no sé si estáis dando cuenta, de cómo comienza lo que es el agujero de la capa de ozono, que nos echaron la culpa por utilizar los putos desodorantes con spray. Como siempre, siempre la culpa del ser humano, ¿no? Wow, tiraron bombas nucleares al cinturón de Van Halen, lo cual provocó unas nuevas líneas magnéticas, ¿no? Esto, repito lo que estoy leyendo y termino en breve, por lo menos este artículo, porque tenéis muchísima más información, está en la página del Europarlamento. O sea, que no nos estamos inventando nada, ni... bueno, continúo. A ver, un momento, ¿dónde me había dejado? Vale. Con estos ensayos militares, se corre el peligro de destruir gravemente el cinturón de Van Halen durante mucho tiempo. El campo magnético de la Tierra puede destruirse sobre grandes extensiones o impedir las comunicaciones por radio, según científicos norteamericanos. Pueden pasar muchos años antes de que el cinturón de Van Halen se estabilice de nuevo. El proyecto HARP puede resultar en cambios de la situación climática. También puede influir en el ecosistema, especialmente en la región sensible del Antártico. Otra consecuencia grave del HARP son los agujeros de la ionosfera, causados por las potentes ondas de radio. La ionosfera nos protege de la radiación cósmica. Se espera que los agujeros se cierren de nuevo, pero la experiencia con la capa de ozono hace pensar lo contrario. Esto quiere decir que hay agujeros considerables en la ionosfera que nos protege. Debido a sus considerables efectos sobre el medio ambiente, HARP es un asunto de interés mundial y debe cuestionarse si las ventajas de este sistema realmente son superiores a los riesgos. Hay que investigar los efectos ecológicos y éticos antes de proseguir con la investigación y los ensayos. HARP es un proyecto casi desconocido y es importante que la opinión pública sepa de qué se trata. El HARP está vinculado a 50 años de investigación espacial intensiva de marcado carácter militar, incluyendo el proyecto Guerra de las Estrellas, para controlar la alta atmósfera y las comunicaciones. Bueno, este tipo de proyectos deben considerarse como una grave amenaza para el medio ambiente, con un impacto incalculable, sobre la vida humana. Incluso ahora, nadie sabe el impacto que podrá tener el proyecto HARP. Debemos luchar contra el secreto en la investigación militar. Hay que fomentar la transparencia y el acceso democrático a los proyectos de investigación militar y el control parlamentario de los mismos. Por último, una serie de leyes internacionales, el convenio sobre la prohibición de la utilización militar o de cualquier utilización hostil de las técnicas de modificación del medio ambiente, el Tratado Antártico, el Tratado sobre los principios que rigen las actividades de los estados en la exploración y utilización del espacio exterior, incluyendo la Luna y otros cuerpos celestes, así como el convenio de las Naciones Unidas sobre la Ley del Mar, ponen en duda no solo la base humanitaria y política del proyecto HARP, sino también su base jurídica. El Tratado Antártico dispone que el Antártico debe utilizarse exclusivamente para fines pacíficos. Esto significa que el proyecto HARP infringe el derecho internacional. Todas las implicaciones de los nuevos sistemas de armas deben ser investigadas por órganos internacionales independientes. Deben elaborarse también nuevos acuerdos internacionales para proteger al medio ambiente de su destrucción innecesaria en tiempo de guerra. Y luego nos dirán a nosotros que nuestros coches contaminan. Esto, insisto, está publicado en la página del Parlamento Europeo, que es Europarl,
Europarl, Parl, ¿vale? Europarl.europa.eu, publicado el 14 de enero de 1999. Hace 11 años ahora mismo, porque estamos a 15 de enero, y hace 11 años y un día, qué casualidad, con los 11, Patrick, que decíamos al principio, hace 11 años sí, que este informe está publicado en el Parlamento Europeo. Y ahora, si queréis, venís a decir que estos son teorías de la conspiración o el susuncorda, que nos va a dar igual. Nos remitimos a organismos más que oficiales. No quiere la gente oficialidad. Aquí lo tenéis, en toda la cara. Y nadie habla de ello. Me acabo de quedar loco, Patrick, que esto no lo conocía yo. Sí, yo pensaba que sí. No, bueno, pero no puedo. Mi cabeza no da para tanto, tío. Yo me he quedado un poco loco cuando he hablado de los cinturones Van Halen. Ahí ya sí que se les ha ido un poquito la castaña, ¿eh? Bueno, pues el asunto es que, fijaos, todo este asunto, que, bueno, una bomba arcoíris, de ahí viene el término una bomba arcoíris, es una bomba que se utiliza, pues, detonando la ionosfera, por así decirlo, y que al final, pues, lo que produce es una falsa aurora boreal, y lo que produce también es un impulso electromagnético. Discúlpame, corrijo, he dicho han pasado 11 años, no, han pasado 21 años, de 1999 a 2020, 21, ¿no? Sí, 21, perdonad, que me he equivocado yo con las matemáticas. Disculpa, Patrick. Pues produce eso, produce, pues, que interrumpen las comunicaciones del enemigo. Dijeron, bueno, tampoco podemos estar lanzando... Fijaos dónde lanzaron eso, en el Ártico, ¿no? Otro día, si queréis, hablamos de eso, ¿no? que el buen entendedor, pocas palabras bastan. En el Antártico, mejor dicho, en el Polo Sur, ¿vale? Y, pues, fijaos, pues nada, agujeros de la capa de ozono y todas estas cosas. Lo que dices tú, que no cojas un diésel que contamina, ¿no? Y fíjate, pues, todo lo que están haciendo. Que Estados Unidos y la OTAN no se presionaron a nadie. Todos los altos mandos del ejército español conocen esto y han callado. Todos los altos mandos saben lo que sucedió en el terremoto de Lorca. Todos los altos mandos saben lo que sucedió el 11M en Madrid con lo de Atocha. Todos lo saben. Tenemos que recurrir a las palabras finales de la sentencia del juicio del 11M. En la que decía el juez que España no está preparada para conocer la verdad. No estamos preparados para conocer la verdad, pero sí estamos preparados para vivir la mentira. Una mentira que está acabando con nosotros. Una mentira que está destruyendo la humanidad. Para eso sí estamos preparados, señores traidores. Gómez Bermúdez. Con todas las letras. Traidores. Ya ves. A vuestra patria. No, a vuestro pueblo. Los que no están preparados son ellos para que nosotros sepamos la verdad. Eso sí. Exacto. Ellos no están preparados para que nosotros sepamos la verdad. Y como llevamos tanto tiempo viviendo la mentira, pues ellos están súper a gusto porque lo tienen perfectamente controlado. Pero están cambiando las cosas. El año 2020 va a cambiar mucho. Perdona, Patri, sigue. Vale, os voy a mandar otro. Esto quiero que lo lea. Infórmate. Si puede ser, por favor. ¿Vale? De Sputnik. La voz de Putin, ¿no? La podríamos llamar así. Justo. La voz de Putin. La voz de Putin. RT es una mierda, ¿no? Sionista. Pero sin embargo, Sputnik es Vladimir Putin hablando. Yo no sé si tendrá conexión. Ya, al final es que no te puedes fiar de nadie, ¿no? Pero me gusta Sputnik en este aspecto. Te lo mando a ver en 3, 2, 1. Ok, infórmate, lee. Aquí, okay, está, aquí está. Voy para allá. ¿Lo tienes? Sí. Científicos croatas denuncian que el HARP serbio nos vuelve locos. Un científico de la comunidad académica croata en la diáspora, Zdenko Tibold, acusó a Serbia de controlar las mentes de los croatas y los bosnios mediante ondas electromagnéticas en un artículo publicado en el sitio web de la organización. La publicación sostiene que Belgrado
vuelve locos a los ciudadanos de Croacia y Bosnia y Herzegovina, manipulándolos para que salgan del país, además de causar la depresión universal y estimular el odio y la intolerancia. El autor revela que las ondas que Serbia usa para influir en las decisiones de la Corte Constitucional están basadas en la tecnología de clonación de electroencefalograma para controlar la mente. Tibold está seguro de que esta manera, de esta manera, Serbia busca provocar brotes de epidemias letales y el éxodo de varios territorios para desocuparlos de la población no serbia. Además, según insiste el experto, Serbia se prepara para crear un escudo impenetrable capaz de resistir a cualquier tipo de armas nucleares y biológicas al usar los planos del famoso físico inventor Nikola Tesla. Comentando estas ideas innovadoras para Sputnik, el presidente del movimiento ecológico serbio, Nikola Aleksic, confirmó la existencia de las teorías conspirativas sobre una antena de proyecto HARP estadounidense que supuestamente funciona en el territorio serbio. Sin embargo, no existe ningún modo de dirigirlo contra el Estado vecino e influir sobre las psiques de los ciudadanos de Croacia. Al mismo tiempo, Aleksic manifestó que el HARP podía tener una influencia negativa sobre la psique y además llamó la atención sobre que los cambios climáticos ya no se producen de forma natural. Hay indicios de que se puede manipular el clima con ciertas herramientas, argumentó. La comunidad académica croata en la diáspora fue creada en 1978 por el farmacéutico Dragan Hadler, que vive desde hace años en Suiza. Fin. Vale, Marcos, te he mandado un link, ¿vale? Y para que entienda la gente lo que es esto. Esto se llama la resonancia Schumann. ¿Puedes leerlo, por favor, en muy breve, de Wikipedia? Científicos, no, esto es lo que le has mandado a infórmate, a mí no me ha llegado nada. ¿Dónde me lo has mandado? Al Skype. Pero al mío, a lo mejor en la conversación privada, ¿no? ¿Puede ser? Por, no. En la que tenemos los dos. Sí. Está debajo de los científicos croatas, ponerlo de la resonancia. Sí, perdón. No lo había visto. Dame un segundito. Me lo abro aquí ahora mismo. Resonancia Schumann. Bien. Schumann. Wikipedia. La resonancia Schumann es un conjunto de picos en la banda de ELF. Onda de extremada baja frecuencia. Que el Afro Carpintero, igual que el HARP, igual que todo, sí. Del espectro magnético de la Tierra. Bien, este fenómeno sucede porque el espacio entre la superficie terrestre y la ionosfera, que existe entre los 90 y los 500 kilómetros de altura, actúa como una guía de ondas. Las limitadas dimensiones terrestres provocan que esta guía de onda actúe como cavidad resonante para las ondas electromagnéticas en la banda ELF. La cavidad es excitada de manera natural por los relámpagos y también dado que su séptimo sobretono armónico se ubica aproximadamente a los 60 hercios, también influyen las redes de transmisión eléctrica en los territorios en donde se emplea corriente alterna en esa frecuencia. La frecuencia más baja y al mismo tiempo la intensidad más baja de la resonancia de Schumann se sitúa en aproximadamente 7,83 Hz. Los sobretonos detectables se extienden hasta el rango de los kilohercios, sí, correcto. Este fenómeno se llama así en honor a Winfried Otto Schumann, nacido en 1888, y que predijo matemáticamente su existencia en 1952. A pesar de ser observada por primera vez por Nikola Tesla y formar la parte de su esquema para transmisión de energía y comunicaciones inalámbricas, la primera representación espectral de este fenómeno fue preparado por Balser y Wagner en 1960. ¿Hay más? ¿Quieres que siga leyendo? No. Bien, bien. Resumiendo, joder la ionosfera, actúas con la resonancia Schumann. Nos jodes a nosotros. Toda la biosfera, la tierra, el mar, los peces, los osos, los koalas que le están prendiendo fuego, nosotros y los hijos de la gran puta que están haciendo esto, todos estamos en esa resonancia. De ahí viene también lo de la denuncia de los científicos croatas en el documento del Europarlamento. Cuando eso te lo lees con más tranquilidad, que todavía hablan mucho más sobre el HARP, verás que dicen que al final que el HAP tiene también efectos para poder actuar sobre la psiquis de la población. Crear empatía o no crear, crear que la gente se vuelva loca, que la gente se ponga estresada, que la gente se ponga directamente loca.
que es como un MK Ultra a lo bestia. Y que, pues, literalmente no te sientas bien. Señores, de ahí viene lo de los armónicos. Estar en armonía con el medio ambiente. No. Se está cargando el medio ambiente y nosotros no estamos en armonía. Porque nos están jodiendo también. Paso palabra. Lo que dice y quien me diga que algo que es mentira, que me lo diga. Ahora mismo, lo reto. Le reto. Esto todo es verdad, todo lo que estamos diciendo. Y eso viene en el informe también del Parlamento Europeo. En el subcomité de desarme. Porque saben que esto se está utilizando como armas de, entre comillas, no letales. Sí, así, así lo describen en los comunicados, por decirlo así, de, del Parlamento Europeo. Repito, lo que hemos leído está en la página oficial. Y así lo definen, ¿no? Como armas no letales. Y que pueden modificar el clima, etcétera, etcétera. Y además que hay agujeros en la ionosfera debido a esto. Y que la capa de ozono también tiene mucho que ver con esto. Entonces, dejen ya de contarnos la mentira de que tenemos nosotros la culpa del cambio climático, porque nadie niega que pueda haber un cambio climático, la cosa está cambiando mucho, pero que tengamos nosotros la culpa, ahí ya va un paso muy, 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 muy grande. Comentabas, Patrick, si quieres por avanzar un poco y tirar hacia lo que has comentado, has mencionado los canguritos. Sí, me parece que solo vamos a hablar de HARP, porque otro día hablamos de lo de incendios y explosiones. Hoy solo esto, porque vamos a... Lo poco que queda muy poquito. Vamos a centrarlo en esto para que el directo no se haga muy largo. Hostia, parezco tú, macho, ¿eh? ¿Visto? Al final, tío, Dios los cría y ellos se juntan. Y si está con un cojo el que no cogía, renquea. Yo ya estoy renqueando, estoy diciendo que hay que hacerlo muy corto. Ya no me voy a quedar con la duda, a ver, sí, por favor. Pero lo que ha pasado en Tarragona, yo sí que te agradecería que me lo puedas explicar un poquito para la gente. Vale. Aunque lo de Australia lo podemos dejar para otro día, sí, perfecto. Vale. Pero sí que me vamos, quiero enterarme exactamente de lo que ha sucedido en Tarragona, ¿no? Bueno, todos sabemos lo que ha sucedido, pero el dispositivo que se ha puesto después y los mensajes que se han dado a la población de que no, no os preocupéis, que esto no es tóxico. Vale, ahora hablar. Dos minutos muy rápido. Yo quería continuar. Habla. Dale, dale. Perdón. Tiro la pierna. Sigue. habla tranquilo. No, dale. Chacho, habla. Que era una tontería. Continúa, por favor. Joder. Por fin, al menos perdona. Perdón. ¡Pam! Tiro una rodilla. Sigue, Patrick. Vale. Que al final... Quería decir que queremos saber la versión oficiosa, nada más. Es una tontería. Ah, bueno. Pues el asunto, pues ya lo estoy viendo. Y... yo he hecho un llamamiento en mi Facebook personal que se puede poner en pantalla si te lo mando, Marcos. Imagino que sí, si mándamelo aquí el skip. Vale, te mando a ver si puedo sacar el copiar el eso. En estos días estaréis viendo a mucha actividad de aquellos que también niegan que es mentira, ¿no? Lo que niegan que es mentira, que es la ingeniería, dispersión de aerosoles y todo eso, ¿no? Vale, todo esto va muy relacionado también, ¿no? Sobre todo cuando se utiliza el titanato de bario, ¿vale? Que al final es un transductor y que tiene la capacidad de cambiar una señal eléctrica en mecánica y mecánica en eléctrica, por así decirlo, ¿no? Como los cristales piezoeléctricos que utilizan los sonares, que se denominan, al final no dejan de ser un dieléctrico. A ver, desactivar traducciones, perfecto, insertar. A ver, aquí creo que sí. Si le doy aquí, se me sale el copiar enlace. Mierda. Ay, perdón. ostras, que como estoy con el ordenador, ¿vale? Con lo de copiar el enlace en el del Facebook a eso. Bueno, da igual. Olvidaos. Os metéis en mi Facebook de Patricio Carrasco y ya te lo veis. Veréis que hay unas fotos. Ostras, sí, las fotos sí te las puedo mandar. Vale, eso sí. Te voy a mandar las fotos. A ver, aquí. Disculpadme, soy Windows nivel usuario. Oye, vamos a ver, infórmate. Estoy en tu página, ¿qué publicación quieres que pase? Vale, perfecto, mejor. No ves, tío, es que te quiero, tío. 14 de enero a las 14:58. ¿14 de enero?
14:58, a ver. Hace un par de días. Sí. Antes de la, de lo que vamos a hablar a continuación, de la explosión. Sí, también. Uh-huh. A ver si, si Infórmate lo puede encontrar. Porque yo tengo un montón de cosas. Sí, lo tengo. Ahí lo tienes, pues adelante. ¿Gente del norte y del este de España? ¿Esto? Sí, esto. Vale, ¿qué quieres que lea? Bueno, que lo lean, no, que lo ponga en pantalla. Ah, pues me lo tienes que pasar a mi Skype. Pásamelo por aquí al enlace. Pues lo tienes aquí, mira. A ver, pásamelo. ¿En qué conversación me lo mandas? Aquí, vale, te veo. Dame un segundito, que la gente lo va a poder ver ahora. Y también lo incluiremos en la. En... Yo ahora he estado poniendo las... lo que hemos estado leyendo. Ya lo tenéis en la página de Facebook de Nostra TV, ¿vale? Podéis en el enlace, que hay publicado de este directo, pues en los comentarios de ese enlace, de esa publicación, quiero decir, adjuntamos también lo que estamos leyendo actualmente. Pues dame un segundito porque te lo muestro en pantalla. Espera, porque es que con este navegador como que no me va muy bien. ¿Paso por el chat público, Patrick? Lo tengo yo por aquí, no te preocupes. Vale, pues dame un segundito que abrimos, os cambio la pantalla para que lo podáis ver. Y a continuación, así creo que esto que sí vi esta publicación, Patrick, sí me acuerdo de ella, sí. Creo que lo estáis viendo ya en pantalla, ¿no? 14 de enero a las 14:58. Hace dos días, día antes de lo que vamos a comentar a continuación. Dice así Patrick en su Facebook. Gente del norte y del este de España, por favor, si veis falsos arcoíris en el cielo, haced el favor de sacar fotos. Aquí pongo una imagen y un vídeo del patrón de iridiscencia que se produce antes de que los dispositivos tipo HARP actúen en la zona, y un vídeo para que lo tengáis claro. Se están produciendo terremotos en las zonas que están apareciendo. Como hemos comentado al principio de este directo, una de las de los indicativos de que se está utilizando esta tecnología son esos destellos en el cielo, ¿no? Y también estos arcoíris. Fijaos en el vídeo, os lo pongo, o lo estáis viendo. Se ha producido un error, me dice que tienen un problema para reproducir este vídeo, algo tan hecho. Ahora sí, ahí lo estáis viendo. Aquí ahora mismo, no sé, la verdad es que no he visto pasar ningún avión, no sé lo que era, pero fíjate cómo tiene ahí montado el tema, el arcoíris, tío, ahí. ¿Te das cuenta? Como si hubiera... como cuando echan el tema de los chentrais. Mira, mira. A lo mejor es un portal. Es un portal interdimensional. En fin. Mira. Ahí lo habéis estado viendo, ¿no? Hay como una especie de arco iris ahí, pero que no continúa. No va de la Tierra al cielo, ni del cielo a la Tierra, ¿no? Es un, nada, un puntito ahí que se ve como un pequeño arco iris. Y esto es... significativo de los indicativo, perdón, de la utilización de estas frecuencias, ¿no? Con HARP. Dos días antes de lo que está sucediendo en España. Bueno, sí, lo que lleva sucediendo 4 o 5 días, porque ahora quiero que te vayas, infórmate. ¿Me escuchas? Uh-huh. Vale. Publicación del 14 de enero a las 16:33. Uy, me he ido. 14 de enero a las 16:33. Eso te lo puedo buscar yo en un momento, a ver. Vale, pues lo pones. Si no has escrito mucho. Hola, no, no, si no has escrito, son solo imágenes. Hostia, estoy hace 6 horas. Hoy le has dado caña al Facebook, ¿eh? Sí. Hoy le has dado mucha caña. Cambiado. 14 de enero a las 16:12. 33. Fíjate lo que son las cosas. ¿O somos el país más gafado de Europa, este? ¿Se lo paso? Sí. O somos el país más gafado de Europa, no es normal. Mira fechas y el resto. A ver, pásamelo por aquí también, por el chat interno. Y ahora quiero que veáis una serie de sucesiones de temblores, de terremotos. Vamos a hablarlo con propiedad. Hostia, esta es... España, y quiero que veáis, este es un indicador de dónde se producen terremotos por día en todo el mundo. Os pongo en pantalla porque es muy, muy curioso también. Dame un segundo. Que la gente lo va a ver en 3, 2, 1 y aquí hay una serie de imágenes que vais a poder ver. Esto es donde ha habido terremotos el día 14, por ejemplo. Sí, la página es terremotostutiempo.net. Podéis mirarlo y podéis seguir. Portugal, Valencia, la zona de Málaga, parece eso, más o menos. Y luego en el sí.
En todos estos sitios, la gente me mandó fotografías de que previo a eso tenía esos falsos arcoíris. Lo que hemos dicho al principio del programa. Para que veas que todo empieza como acaba, o acaba como empieza. En todos los puntos donde ha habido terremotos se han visto esos arcoíris. Sí. No, sí. No falla ni uno. No. Wow. ¿Y con qué intención se puede estar ahora mismo realizando esto sobre España, sobre la península, por ejemplo? Va, pasa a la siguiente imagen, la de la imagen número 2. La del mundo, ¿vale? Sí, se ven en Estados Unidos varios. Sí. En Sudamérica, zona de Brasil, Chile, sí. Por ahí también varios. Sí. En Europa, España, y veo, no sé si es España solo, porque está muy, muy alejado el mapa, pero... No, es todo España. Todo España es eso, ¿no? La ampliación, la primera imagen es la ampliación. Vale. ¿Entiendes, no? Sí. Fíjate que ese día, fíjate, ni en África, ni en toda Europa, ni en Asia. Solo en España. Pasa a la siguiente. Aquí ya se ven, sí, que hay en la zona de Australia. 11, el día 11. Fijaos, día 11, como hablamos antes. Ha habido terremotos durante 11 de enero y el otro era del 14, durante 3, 4 días seguidos en España. Sí, y el 12, fijaos el 12. Sigue pasando. 12 de enero también en España. Todos, España está tapada totalmente. 13 de enero cada vez más. 14 de enero también, pero no se ve. Y estos son los de hoy, que serían los de ayer. 1, 2, 3, 4, 5. A ver, no sé, yo no entiendo, no soy geólogo ni sismólogo, si se dice así, no lo sé. No sé si es habitual que haya terremotos todos los días. Por ejemplo, yo sé que hay países, creo que es Japón, ¿no? Donde hay muchos terremotos y están muy preparados, además, en su vida para ello, ¿no? Y bueno, pues prácticamente todos los días hay terremotos, lo que pasa es que son de muy baja intensidad y en algunos casos se nota un poquito el temblor, pero como están preparados no pasa nada. No sé si en España es habitual, porque sí, bueno, es conocido que estamos encima de una falla, ¿no? La zona de Valencia y todo esto está encima de una falla, pero no sé hasta qué punto es habitual que todos los días haya movimiento de tierra. No tengo ni idea, lo desconozco, no lo sé. Fíjate, y todo ahí, casi todo siempre rodeando la zona del escudo antimisiles de la OTAN y todo, yo qué sé. Es decir, es que son muchas coincidencias, Marcos, pero es que al final solo tú tienes que saber si un terremoto de intensidad. Ya no es que si se producen terremotos. Es porque está tachado esto siempre aquí, todas estas fechas marcados, y a la misma vez que aparece, yo lo que hago es que cuando aparece eso, como me gusta investigar muchísimo, pues me meto en los diarios provinciales de esas zonas, ¿no? En los diarios locales. Y entonces, si en el diario local te dice, los vecinos han salido huyendo porque había un terremoto, escucha, es casi un terremoto. De baja o pequeña intensidad me da igual, pero si los vecinos salen corriendo, es porque eso se ha movido, que se dice, hostia, es que se me queda la casa abajo. Otra cosa es que el instituto geológico, como has dicho tú, ¿no? Que estudia los sismos y todo esto, te diga, ¿no? Que ha habido ahí un movimiento que ha sido registrado por los sismógrafos y todo eso. No, aquí estamos hablando de que, como dijeron lo de Santander, que se hundió el parque infantil. Sí. Parecía, es un terremoto, se me caía todo, empezó el suelo a temblar. Rorro. Bueno, pues que al lado hubo un terremoto. Horas antes. ¿En Santander? Sí, junto al lado de Santander hubo un terremoto, y eso no lo dicen. La zona donde se ha hundido, yo es que como ahora vivo en Santander y tengo sí, eso estaba conocidos mal. Que claro, trabajan muy cerca, te comento, no, es que eso está construido encima de una marisma, para empezar. Claro, que sí, pero si tú puedes construir lo que quieras, si esto es como lo de la casa de los tres cerditos, ¿no? Hay uno que la hace de madera, y otro que la hace con piedra y ladrillo, que es el que más resiste, y todo eso, ¿vale? Es decir, la de piedra y ladrillo es la que más resiste. Si tú haces una construcción mala, pero de ahí a que se te caiga abajo y digas que directamente por eso, no, es porque casualmente también pasó en ese momento una serie de sismos por toda España. Y uno relativamente muy cerca. Horas antes también. Fijaos el día de lo de Santander y todos los... Es decir, hubieron 6 terremotos consecutivos en Castellón. 6. De baja intensidad, andamos por eso. Misma, claro. Bueno, de baja intensidad. Bueno, sí, es que aquí parece, si no ponemos el 7 en la escala Richter, parece que no es terremoto. No ha pasado nada. Eso ya es decisivo, ¿entiendes, no? Lo de baja intensidad es que es muy relativo.
De baja intensidad, se te cae la casa encima y te mata, dices, hostia, me ha matado un terremoto, dices, tranquilo, era de baja intensidad. Sin embargo, en Santander, que yo conozca, no han relacionado en absoluto para nada todo Claro, esto, ni lo harán. igual que tampoco han relacionado, y ahora cambiamos de tema, en Tarragona, ¿vale? Ni las autoridades, ni nadie, ni los medios de comunicación, el óxido de etileno, con que diciendo que no es tóxico. Bueno, sí, no es tóxico, solo es cancerígeno y que directamente produce daños irreversibles simplemente por la inhalación o contacto vía dérmica. Solo eso. Daños irreversibles. Poca cosa, sí. Madre Así mía. que lo tiene, te jode por vida. Una explosión. Ahora vamos, mira, un poco educativo, ¿no? Desde mi punto de vista de bombero químico en ese aspecto. La gente habla de explosiones, ¿no? De explosión. Tú piensas en explosión y dices ¡pum! No. Vamos a ver, si se oye el ¡pum! ¡Bum! ¡Bum! Vale. Hay que saber lo que es una explosión, que se puede dividir en dos subcategorías, ¿no? Una sería si está confinado o no confinado, como por ejemplo puede ser pues una nube de gas confinada o no confinada. Es como si metes gases dentro de una caja y le prendes la inicia, ¿no? ¡Pum! Le da la energía de activación y eso explota. Hay un confinamiento, ¡pum! Los trozos de caja te salen por todos los sitios. Si no está confinada esa nube de gas, ¿vale? Para que lo entienda la gente, voy a intentar ser lo menos técnico posible, pues entonces se produce pues como una bola de fuego. ¡Bum! Entonces, por un lado, también tenemos que diferenciar si esa explosión es una deflagración o una detonación. La deflagración es como, por ejemplo, cuando tú enciendes una cerilla que se... como una mecha, ¿no? Como lo de Misión Imposible, eso es una deflagración. Pero sería lo de la mecha de Misión Imposible más rápido todavía, ¿no? Como una cerilla. Cuando tú enciendes una cerilla, lo que veis ahí con el fósforo, eso, pues es una deflagración. Una detonación es también pues, por el tema de que se produce las ondas de choque que se generan, pues traspasan la velocidad del sonido, entonces se produce lo que es la detonación, ¿no? Ese sonido brutal, y al final, pues uno va con un frente de llama y otro con un frente de ondas de choque, ¿no? De la onda expansiva. Ahí también podemos catalogar lo que son las explosiones. Lo que se vio en Tarragona es una explosión con detonación, con onda expansiva, y que es capaz de coger la tapa o cabeza de un reactor y lanzarlo a 3 kilómetros de distancia y que tenga la puñetera mala suerte de ese hombre que se meta la cabeza del reactor dentro de su casa. Una pieza que pesa entre 800 y 1000 kilos. Una tonelada volando por el cielo. 3 kilómetros. O sea, la explosión fue de, permitirme la expresión, de cojones. Claro. ¿Os acordáis de...? Era Alfaques o cómo se llamaba lo del camping ese que había en Tarragona. Ay, Informativo. no me acuerdo del nombre. Sí, hicieron el otro día en Cuarto Milenio también un programa sobre este camping, Ah, sí. bueno, no lo sabía. Bueno, sí, pues eso fue una cisterna y ahí se produjo una cosa muy parecida, pero no es lo mismo, una bleve, que es una explosión por la expansión de los líquidos. Contenido dentro en ebullición. Es decir, cuando por ejemplo, en este caso, imagínate el LPG, los gases licuados del petróleo, el propano y el butano, ¿no? Los Es decir, alfaques, perdona que te interrumpa, los alfaques, el camping de los alfaques, gracias a la gente del chat. alfaques, así, vale. Bueno, pues entonces, dentro de una cisterna, por ejemplo, pues coexiste un gas licuado del petróleo con el propano y el butano en dos fases, ¿no? Pues coexiste en la fase líquida y en la fase gaseosa. Entonces, pues llega un momento en que si, por ejemplo, está incidiendo sobre eso un calor continuo, por ejemplo, una llama, pues empieza a producirse una ebullición en el interior de ese líquido. Bueno, entonces va pasando a fase gaseosa, entonces cada vez hay más gas, menos líquido, más presión y las paredes pues llegan a un momento en que colapsan. Cuando colapsa, en ese justo momento se produce lo que se denomina una nucleación espontánea, que es que 1 millón de moléculas en 1 milímetro cúbico y cambian súbitamente del estado líquido al gaseoso. Entonces explota. A la misma vez, pues se genera
una grandísima bola de fuego y todas las paredes de ese recipiente, en este caso la cisterna, salen desprendidas como metralla, ¿vale? Como si fuera una granada, imaginaos, pero una granada incendiaria. Eso es lo que es una Blenny. En este caso, en el reactor, pues está sometido a mucha más presión. Un reactor es un sitio donde se producen reacciones químicas y entonces se utiliza una cosa que son catalizadores. Los catalizadores aumentan la velocidad de la reacción, pero sin intervenir directamente en ellas, ¿no? En este reactor, en este caso, es como si lo que hemos dicho, lo del camping de la Alfaker, como habéis dicho, y pues también igual de violenta, por así decirlo, o incluso más, porque está sometido a más presión, ¿no? Por un lado, tú tienes la presión del líquido que tienes en una bleve, y en el reactor es que tienes una presión añadida. Dentro, ¿Qué líquido había dentro exactamente, perdón? Es un reactor que estaba produciéndose lo del el óxido de etileno. Estaba haciéndose la reacción para lo del óxido de etileno. Y bueno, pues ya habéis visto lo que es. Sale lo que es como el hongo nuclear, ¿no? La bola de fuego, ¿vale? Que avanza un montón de metros, ¿no? Hay unas fórmulas que utilizamos nosotros para saber, según el recipiente, según el producto que contiene, pues cuál sería la protección ante eso, o cuál es la onda expansiva, hasta cuál es la radiación térmica que produce, porque por el camping del Alfaker, incluso gente que se tiró a la piscina murió abrasada, hervida dentro de esa misma piscina. Capaz de calentar el agua de una piscina en 2 segundos. Sí, y hervirla. Sí, que muere cocido. ¿Vale? Entonces, cuando empiezan a decir las autoridades, tranquilos, métanse dentro de sus casas, pero que sepan que lo que hay, lo que puedan respirar es, no es tóxico. Mentira. Cualquier persona con internet simple y llanamente tiene que meterse dentro de la ficha del óxido de etileno. Como por ejemplo, te digo, Marco, mete dentro del óxido de etileno. Busca ficha. Ficha de seguridad. Hoja de datos de seguridad. De óxido de etileno, ¿verdad? HDS, óxido de etileno. Wikipedia, o FDS. Wikipedia, por ejemplo. Sí, por ejemplo. Efectos nocivos sobre la salud. Respirar bajos niveles de óxido de etileno durante meses o años ha producido irritación de los ojos, la piel y las vías respiratorias y ha afectado al sistema nervioso y el aparato reproductor. Dolor de cabeza, náuseas, vómitos, pérdida de la memoria, adormecimientos, etc. Las explosiones a niveles más altos por periodos más breves han causado efectos similares, aunque más severos. Hay cierta evidencia de que la exposición al óxido de etileno puede inducir abortos en mujeres embarazadas. La inhalación puede causar tos, mareo, somnolencia, dolor de cabeza, náusea, dolor de garganta, vómito. En contacto con la piel puede ser absorbido, puede causar piel seca, enrojecimiento, sensación de quemarse, dolor, ampollas. Al contacto con líquidos causa congelación. El contacto con los ojos puede causar enrojecimiento, dolor o visión borrosa. Valores límites ambientales. Tiene un valor límite ambiental de exposición diaria de una parte por millón o 1,8 miligramos por metro cúbico. Valor publicado por el INSHT de España para el año 2019. Indicaciones de peligro. Según la reglamentación, bueno, lleva una indicación. INSHT es Instituto Nacional de Seguridad y Higiene en el Trabajo. Y partes por millón, imaginaos que es una parte entre un millón de partes. ¿De acuerdo? Por ejemplo, para el sulfídrico pues, suele oscilar entre 5 partes por millón. ¿Vale? Los valores límite ambiental de exposición diaria para una jornada de 8 horas. Exposición diaria es 8 horas. ¿Vale? Continúa. Viene por aquí, por ejemplo, no, un par de referencias más, ¿no? Es carcinógeno, C1B. Se supone que es un carcinógeno para el hombre, en base a la existencia de pruebas en animales, y es mutagénico, por el M1B, una sustancia a la que se considera que induce mutaciones hereditarias en las células germinales humanas. Esta sustancia... Wow. Esta sustancia tiene establecidas restricciones a la fabricación, la comercialización o el uso en los términos especificados en el reglamento de la Comunidad Europea. Registros, evaluación, bueno, datos técnicos. Por último, estudios en animales indican que además de irritación en las vías respiratorias, efectos al sistema nervioso y al sistema reproductivo
La exposición de larga duración al óxido de etileno también puede afectar a los riñones, las glándulas adrenales y los músculos esqueléticos. La sustancia es peligrosa para los organismos acuáticos, dice así. Y decían, ayer me mandaron un audio que si quieres te lo vuelvo a poner, me lo mandaron, que es de este Policía Nacional, creo que lo ha publicado Qué Diario también, si no me equivoco, pero yo quería confirmar contigo si esto es correcto, porque lo pusimos ayer al final y me quedé con la duda. Te lo pongo, dura nada, 27 segundos uno y 12 segundos el otro. Tírale, que ahora te va a quedar muerto lo que voy a decir. Señores, estáis ante el mejor programa de Nostra TV de los últimos tiempos. Un saludo. Por del 2020. Un saludo a los casi 300 que hay por aquí. Días, pero da igual, yo creo que sí, que va a ser el mejor. Sigue. Adelante. Vale, se cambia la versión. Perdón, que he tocado donde no te tenía que tocar y lo vuelvo a poner. Vale, se cambia la versión, Juanlu, la que has enviado. Es óxido de etileno. Es tóxico, ¿vale? Confinados en casa, sí están mandando unidades de las Orcas de Barcelona, unidades especiales del SEM, y está la carretera que da miedo porque yo estoy al lado. Así que confinados en casa o donde estéis, es tóxico el nube. El nube no, la nube. Me comentan que por ahora las cifras así que están haciendo, 3 muertos y 20 heridos, 5 desaparecidos. Sin embargo, luego nos han dicho que había un fallecido solo, ¿no? Un bombero, si no me equivoco. No, perdón. Por lo menos 2. Es que he escuchado diferentes informaciones. He escuchado que había muerto un directivo de la empresa y un bombero, no lo sé. Un jefe de área es una persona que es un trabajador, por así decirlo, que es responsable de toda la industria y toda la planta química y que va supervisando los diferentes departamentos que están ahí, tanto el cuerpo de bomberos como los operadores, como los de energías, los de la unidad de concentración de gases, todo eso. Es un currela que está ahí también a turnos y que está controlándolo todo y es que teóricamente sirve para coordinar todos los departamentos. ¿Es el único fallecido? ¿Tenemos información? Dos fallecidos, jefe de planta, uh-huh. Y un bombero desaparecido, el desaparecido y el hombre que estaba en su casa. O sea, que es lo que están diciendo por aquí en el audio, que eran tres fallecidos. Claro, no olvidemos que estas plantas tienen su propio cuerpo de bomberos, ¿no? Aparte también, para mayor rapidez en estos casos. Pero claro, en un caso de esto, Patrick, tú que conoces este trabajo desde dentro, es una explosión de este tipo, el milagro, me atrevo a decirlo, es que... A ver, con todos los respetos, que solo haya habido 3 fallecidos, por decir, si se puede decir así, ¿no? Con todos los respetos, repito. Sí, pero una explosión de ese tipo es como una granada de 30 metros de altura. Una explosión de ese tipo es el puto infierno. Pero... Y han tenido mucha suerte, pues fíjate, seguramente había algún problema ahí. El jefe de planta se acercó a ver qué pasaba y le tocó a él. Es decir, todavía falta por investigar, todavía me faltan muchos datos. Yo lo sabré, esto me huele muy mal. Lo que ha pasado ahí, ¿de acuerdo? Sí, yo he visto, por ejemplo, explosiones de reactores inactivos, ¿no? Simplemente por los gases que tenían acumulados. Entonces, pues, se produce una chispa, no deja de ser un espacio confinado y al final explota. O también con nubes de gases no confinadas, como lo de la Pemex. Vale, la explosión de Pemex, que es tal que si veis cómo funciona eso, pues a lo mejor se puede asustar alguno de los que están en el chat. Si queréis lo dejamos para otro día, hacemos un especial sobre incendios y explosiones o cosas de bomberos. Y solo decir una cosa, que fijaos que hay algo que no dice en Wikipedia, o no sé si lo dirá, pero el óxido de etileno era uno de los componentes que no se dejan incluso ya casi ni utilizar, me parece que a una proporción inferior al 1% en lo que son los fitosanitarios o lo que son los plaguicidas, pues no deja de ser un insecticida, ¿de acuerdo? Ahí sí podemos hablar de fumigación a la población, en este caso, ¿no? Y ahí toca el mutágeno para siempre, es hereditario, todos los que estén ahí, y no quiero asustar a la gente, me refiero a lo que es el componente, ¿no? Pero que
tenemos que hacer un recordatorio a Andrea Faber-Kaiser. Y ahora tú y infórmate, pues le diréis, hostias. Pues sí, os acordáis de un caso que se llamaba el aceite de la colza. Los tomates. Sí. Y que eran unos fiscales. Pacto de silencio. Pacto de silencio. Y cómo sufrieron, bueno, también mutaciones genéticas, ¿no? También la descendencia en todo esto también. Bueno, pues los organofosforados. Señores, un placer estar con vosotros y somos la resistencia. Y tranquilidad a la gente de Tarragona, que lo único bueno que tenemos es que se ha producido la explosión con lo del óxido de etileno. No ha habido una fuga bestial y entonces pues lo que ha explotado no deja de ser también producto que se ha quemado, pero de ahí a decir que no es tóxico es, como se dice, ni tanto ni tan calvo. Buenas noches, os quiero. Buenas noches, Patrick, un placer tenerte por aquí, muchas gracias. Pues infórmate si quieres añadir algo más, porque estoy impactado con toda la cantidad de datos que me he enterado hoy, ¿no? De cosas, bueno, perdón, sigue, estoy un poquito en shock todavía. Infórmate, todo tuyo. Como tú dijiste, como sueles decir a menudo, que la Tierra es un todo, y es un todo a todos los niveles, entre ellos los campos electromagnéticos. Cuando soy un poquito insistente en cuanto a que seamos revisionistas a todo lo que es la ciencia y sus fundamentos, me refiero no solo por la forma que pueda tener nuestro reino, sino directamente qué tipo de fuerzas actúan en ella. Gravedad, no, electromagnetismo, densidad, todo es mucho más sencillo. Así que al final daros cuenta que todo está relacionado, y si como un todo orgánico alteran nuestras frecuencias, pues evidentemente acabamos enfermando, teniendo un comportamiento diferente, extraño, y ya directamente desequilibrarnos desde un punto de vista psíquico y físico. Así que tomo prestadas las palabras de mi general, y un placer estar con vosotros, manitos. Un saludo como siempre al chat y a la audiencia, que sois geniales. Pues un placer también haberte tenido por aquí. Luego escucharé tranquilamente el directo que has hecho con Adán, ese tercer blog. Un saludo desde aquí. Y un saludo. Lo dicho, mañana nos vemos con Miguel Blasco, si va todo bien. Un saludo grande. Sé bueno, infórmate, no me rompas nada por ahí. Buenas noches a todos. Adiós. Adiós. Bueno, pues resistentes en general. Un saludo para toda la gente que ha habido conectada. Quiero dar las gracias, por supuesto, a Libre 2.0 y a El Diestro, que vamos a tener la colaboración, vamos a colaborar mano a mano con todos, con Luis, con Adán, con El Diestro, con más gente que se está incorporando a esta auténtica resistencia. Y quiero daros las gracias a todos. El domingo, por cierto, contaremos con la presencia de Javier Villacorta, director del Diestro, ¿no? Y analizaremos un poquito también todas las publicaciones o lo más relevante que haya sucedido durante la semana, dado que no da tiempo a hablar de todo, ¿no? Hoy hemos centrado el directo en el HARP, tocando muchos puntos, terminando con este tema de Tarragona, que es, bueno, estaba deseoso de saber lo que estaba pasando por ahí. Y un lujazo, ¿no? Tener la colaboración de tanto gente tan profesional en estos aspectos. Ayer Rafa Millán, psicólogo. Hoy Patricio Carrasco, bombero químico, aparte de mejor persona, por supuesto. Bueno, no sé si mejor o peor, pero muy buena persona también, porque es muy buen bombero. Y bueno, gracias a todos por haberos conectado. Mañana nos veremos aquí a las 10:30 de la noche, como todos los días, en nostratv.com. Pero antes de despedirme, yo doy las gracias, por supuesto, a toda la gente que estáis por aquí en el chat. He intentado contestaros ahí cuando se veía con alguna dudilla. He intentado contestaros dentro de... No, es que si no me lío mucho, no puedo estar tan pendiente del chat, pero quiero dar las gracias a toda la gente que colabora, que se ha unido al canal, y bueno, con 1 euro, con 2 euros al mes, o con 1, con lo que sea, con la ayuda que ofrecéis, o en cuenta bancaria, que de vez en cuando llega algún regalito. Lo invertimos con sabiduría, poder costear todo lo que lleva esto, los viajes, por ejemplo, el otro día que fuimos a Madrid, etcétera, etcétera, etcétera. Gracias a todos. Mañana nos vemos aquí. Ser buenos, no rompáis nada. Adiós.